¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Tengan muy buenas noches. Mario, buenas noches. ¿Cómo va, Alberto? El área deportiva de Canal 13 estuvo no hace mucho en la despedida de un grande de Universidad de Chile del fútbol chileno, Víctor Hugo Castañeda. ¿Se acuerdan? Aquel partido con la Lazio, Marcelo Salas. Hoy estamos en la despedida de un grande de Colo-Colo y de nuestra selección, Lizardo Garrido. Década del 80 culmina en 1991 con la obtención con Colo-Colo de Copa Libertadores de América. Así que nos preparamos para una gran fiesta que Colo-Colo le debía a su excelente jugador y actual técnico. Que dejó el fútbol hace 6 años. Recordemos que Lizardo Garrido jugó 12 años en Colo-Colo y logró 15 títulos. El más importante, el que decía Tito, el de la Copa Libertadores del año 1991. Comenzó como lateral derecho, fue al Mundial de España jugando en esa posición bajo el mando técnico de Luis Santibáñez y luego se transformó en líbero, en central. Uno de los grandes que ha tenido nuestro fútbol, Alberto. Así es. Vamos a ir entonces con Pablo Plan, quien está en el campo de juego. Cuando ustedes ya han visto imágenes, entró a la cancha el Colo-Colo 91 y ahí está en la boca de la manga el actual equipo de Colo-Colo con Ivo Basay, que reaparece esta noche, y algunos refuerzos realmente de categoría internacional. Pablo, buenas noches. Así es, Alberto, buenas noches, porque usted hablaba del Colo-Colo 91, del Colo-Colo 91 que ya está en la cancha, y el Colo-Colo 99 modelo reforzado, porque figuras como Enzo Francescoli, Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Sebastián Rosenthal van a estar vistiendo la casaquilla alba en esto, lo que es la despedida, digamos, o el homenaje que le hace la familia colocolina a Lizardo Garrido, que está en un costado esperando los homenajes previos. Va a venir toda una serie de ceremonias y está más intranquilo que cabro chico, decía. Estoy como con juguete nuevo, porque es una sensación especial. Usted que fue jugador, Alberto, lo debe saber. Así que en unos minutitos más vamos a tener las impresiones de Lizardo Garrido, que nació por allá en Lo Franco y que terminó jugando en el Santos Torreón de Laguna, que dirigía Pedro García, que a propósito, en el preliminar donde jugaron los artistas frente al Colo-Colo todos los tiempos, García marcó uno de los goles del triunfo del Colo-Colo de todos los tiempos. Ahí tenemos el ingreso entonces del Colo-Colo, vimos a Enzo Francescoli, el príncipe que tuvo hace muy poco la gran despedida que le brindó River Plate, en la cual estuvo entre otros Marcelo Salas. El saludo de Marcelo Ramírez con Daniel Morón. Hay jugadores como Miguel Ramírez, Jaime Pizarro, tengo entendido, Mario, que han hecho acto de presencia, no van a poder jugar porque vienen saliendo o están lesionados. Y otro como Javier Marga, que fue titularísimo en ese equipo del 91, por todos sabidos que se encuentra defendiendo los colores del West Ham allá en Inglaterra. Otro de los integrantes de ese plantel, Sergio Verdirame, argentino, que luego triunfara en el fútbol mexicano, tampoco va a estar en el día de hoy. Pero sin lugar a dudas que ellos también están con el corazón presentes en lo que es la despedida de Lizardo Garrido y también en el recuerdo del único gran título que posee el fútbol chileno en el concierto internacional. Mario. Sí, Pablo. A propósito del homenajeado, del festejado, estamos con Lizardo Garrido. Lo veíamos muy intranquilo, Lizardo, nos decía en los camarines, estoy como un niño con juguete nuevo. Se siente ese cosquilleo en este homenaje, en donde figuras de la talla Francesco, Le Burruchaga, Rosenthal han querido venir y homenajearlo. Bueno, sin duda, estoy bastante emocionado, pero muy contento de lo que está ocurriendo acá. Jugadores de la talla Francesco, Le Burruchaga, Ruggeri, sin duda que es muy importante que estén en nuestro país, así que agradecimiento para todo el mundo, para ustedes, para los medios de comunicación que se portaron muy bien conmigo. Y va a haber una sorpresa, hasta su hijo en la banca. Sí, San Francisco, marchar un ratito a jugar conmigo ahí. Oiga, ¿y qué es lo que conversaron un poco? ¿Recordaron la época del 91? ¿Se les vio muy animado? ¿Qué comentaban antes del partido? Bueno, fue fantástico lo del camarín, pura alegría, nos acordamos de todos los partidos, del partido con Boca, de todo. Y duran todo el partido, ¿no? Vamos a intentar durar todo el partido. Muy amable, Lizardo. Chao, muchas gracias. Ahí está la palabra de Lizardo Garrido contando un poco, porque incluso fue tanto que se reunió. Ahí está Patricio Yañez enviándole un saludo ahí a la cámara. Bueno, sabe el manejo de cámaras, Pato Yañez, Enzo Francescoli. Esto del hijo de Lizardo Garrido es una idea que Jorge Burruchaga, Oscar Ruggeri, Burruchaga, campeón del mundo, argentino 78, otro campeón del mundo, estaba con Pedro Pablo y Oscar Ruggeri. Esto es la idea del hijo, que entre los últimos minutos nació la despedida de Michel Platini. Él hizo ingresar a su hijo, la copió Francescoli, y el hijo Francescoli se la mandó porque entró y marcó un gol, incluso, claro, con las facilidades
que le dieron los rivales. Y eso seguramente lo vamos a tener hoy en la noche también, cuando en algunos momentos ingrese el hijo de Lizardo Garrido. Ahí está siendo homenajeado con la camiseta actual de Colo Colo, se le entrega el presidente Albo Peter Dragicio. Digamos que Lizardo Garrido es el director general de todas las escuelas de fútbol de Colo Colo en la actualidad. Y que son 58, 30 en la región metropolitana y 28 filiales son las que tiene Colo Colo, y a cargo de todo eso como director aparece Lizardo Garrido. Grandes recuerdos y grandes noticias en esta noche. Por ejemplo, está presente Jorge Burruchaga, que fue campeón con Argentina, autor de uno de los tantos en México. El más importante, de la final. El tercero. El 3-2 sobre Alemania. Y Oscar Ruggeri, que dejó el fútbol hace poco tiempo, pero que hoy está muy de moda en Argentina, pues está como entrenador de San Lorenzo de Almagro, que es el actual líder, el actual puntero del fútbol brasileño. Francescoli, que para nadie es un misterio, dentro de poco tiempo, nadie sabe con certeza cuándo, pero dentro de muy poco quizás será el nuevo técnico de River Plate, proyectándonos también con el ser técnico de la selección uruguaya. Mario. Y otras grandes figuras. Sí, Pablo. Sí, para, vamos a conversar un poquito aquí. Marcelo, muy cortito, estamos en directo. Bueno, el homenaje de un ídolo, como dice su camiseta. Exactamente, por eso estamos todos con mucho cariño, con mucho respeto, porque si hay un tipo que dejó algo en esta institución es el Chano, por lo que fue como jugador, pero principalmente por lo que dejó en la parte humana. Así que por eso está la mayoría de los jugadores del 91 y todo el plantel de ahora. Lo cambio rápidamente, el 25 de marzo Chile debuta con Argentina en Buenos Aires por las eliminatorias. ¿Ah, sí? No tenía idea, espectacular. ¿Parece bien debutar con Argentina? Sí, uno ya sabe que la eliminatoria van a ser a muerte, igual que la eliminatoria que jugamos para el Mundial de Francia. Van a ser a muerte, no hay rivales fáciles, y si arrancamos con Argentina mejor. Muy bien, bueno, está la palabra del Rambo, empiezan a saludarse. Nosotros podemos seguir aquí. Pablo, sí, su emoción se adelantó un poquito, ¿eh? Es el 28-29 de marzo, debuta Chile en la eliminatoria para el próximo Mundial, jugando con Argentina en Buenos Aires. Luego el 25-26 de abril recibe a Perú acá en Santiago, y el tercer partido de esta primera parte, 3 y 4 de junio, vamos a Montevideo a jugar con Uruguay. Permiso, voy a seguir interrumpiendo. Está Sebastián Rosenthal, pero vamos a hablar con el jugador, con el técnico. ¿Quién habla? No, ahora jugador, sí. Fue una tremenda satisfacción llegar a San Lorenzo en la punta. Sí, contento, estamos haciendo una buena campaña, esperemos seguir, recién comienza, campeonato es largo, pero estamos bien y feliz acá de estar invitado en esta fiesta. Linda fiesta. Sí, linda fiesta, y por un jugador símbolo de este país que se lo merece, ¿no? Muy amable. Nos vamos a cambiar acá con Sebastián, muy cortito. Es raro, se lo digo. Muy raro. Pero hay una foto en el camarín de Colo Colo donde usted está de mascota. No, pero eso era de chico. Ahora, así como yo voy a querer, si a lo mejor en su momento vengan jugadores de Colo Colo, de la U en su momento a mi despedida, hoy lo hago por una gran persona que me conoce de chico y que, por supuesto, que es muy importante participar para ayudar, para la gente, para todo. Por último, Chile debuta con Argentina en la eliminatoria. ¿Cómo lo ves, Sebastián? ¿Dónde? ¿Acá o allá? Buenos Aires. Difícil, pero siempre es importante partir con los jugadores, con los equipos buenos. Bueno, lo esperan en el ojo. Ahí está Sebastián Rosenthal, un poco conversando de la actualidad y de los sentimientos propios de la despedida de Lizardo Garrido. Claro, ¿sabes lo que pasa? Se han visto un poco sorprendidos los jugadores porque estaban tan metidos en esto de la despedida de Lizardo Garrido. Ojalá sea por eso. Y la noticia, no, la noticia se ha producido recién en la tarde, última hora. El sorteo terminó a las 6:20 de la tarde de Asunción. Entonces, claro, ellos que tomaron la merienda, se juntaron, estaban preocupados de la despedida, y seguramente ya mañana va a salir en todos los diarios este calendario, que entre otras cosas tiene una primera fecha enfrentando, ya está dicho, a Chile, a Argentina en Buenos Aires, Uruguay, Bolivia, Colombia, Brasil, Perú, Paraguay y Ecuador, Venezuela. Y todo el proceso eliminatorio termina para Chile enfrentando a Ecuador en el Estadio Nacional. Algunas novedades: que todos los países pudieron inscribir solo una ciudad, con la excepción de Brasil, que va a jugar en Río de Janeiro y Sao Paulo. Y la gran sorpresa es que Perú no va a jugar en el Estadio Nacional de Lima, Tito, sino que va a llevar a todos a la altura de Arequipa. Bueno, los puedo molestar, perdón, arriba, muy cortito, porque
está aquí sacándose una foto junto a Juan Carlos Peralta, hombre titular de aquella final del 91, que está con sus hijos, uno que se retiró hace poco, pero que sigue siendo un maestro. Enzo, ¿cómo está, Enzo? Gracias, bien, muy bien, contento de estar acá y de participar de esta fiesta de Sardo, así que muy contento. Empiezan las eliminatorias, hoy se definió el torneo. Mire, Chile parte con Argentina, ¿cómo lo ve desde afuera, Enzo? Todos tienen que jugar contra todos, es muy largo, 18 meses. Implica mucha concentración, mucho trabajo, los jugadores van y vienen de Europa, muchos de ellos, así que no es fácil para ningún equipo. Por último, ¿es bueno este sistema cuarto contra todo? Yo dije ya que creo que algún día va a terminar siendo la Copa América quien clasifique al Mundial. Muy bueno, chao. Conceptos de un grande, de uno que vistió la casaquilla charrúa gloriosa por mucho tiempo, Enzo Francescoli. Muy bien, saludamos a Hans Marmitz. Buenas noches, Hans, con las formaciones de este partido. Buenas noches, Marcelo Ramírez, Claudio Maldonado, Oscar Ruggeri, David Enríquez, Alejandro Escalona, Marco Villaseca, Jorge Burruchaga, Enzo Francescoli, Sebastián Rosenthal, Careca e Ivo Basay forman por Colo Colo, actual reforzado en el Ciño Baptista, es el entrenador del conjunto popular. El equipo de Colo Colo 91, con Daniel Morón, Gabriel Mendoza, Lizardo Garrido, el homenajeado, Leonel Herrera, Hugo González, Raúl Ormeño, Patricio Yáñez, Rubén Espinosa, Ricardo Dabrowski, Luis Pérez, Marcelo Bartichotto, Arturo Salá, Edwin Nostroza, la dupla técnica que dirige en esta oportunidad al equipo de Colo Colo 91. Ahí está el saludo de Héctor Adomay, dice la banca, Rubén Martínez abrazándose con sus colegas, en fin, son los suplentes, ¿no es cierto?, del equipo de Colo Colo 91 para esta oportunidad. Claro, y Leo Capril era el que estaba saludando, ahí vemos la banca de Nostroza, detrás de Arturo Salá, Eduardo Vilches, ahí está precisamente el actual entrenador de Cobreloa, Edwin Nostroza e Ivo Basay, una de las notas salientes de este partido, que iba a dar al árbitro la reaparición después de largo tiempo, más de un año, tipo, de Ivo Basay. Y yo hablaba de los ausentes hace un rato, se me olvidó quizás el más importante, Mirko Josic, el técnico croata que fue el gran cerebro generador del Colo Colo campeón del año 91, y también, por qué no decirlo, el preparador físico de ese equipo, el chileno Marcelo Oyarzún. Vemos a Marcelo Ramírez, que es el arquero titular esta noche del Colo Colo actual reforzado, ese es Oscar Ruggeri, uno de los refuerzos, junto a Jorge Burruchaga, Enzo Francescoli, Sebastián Rosenthal y Careca. Son los hombres que van a reforzar al plantel colocolino actual en esta noche de fiesta aquí en el Estadio Monumental, con motivo de este homenaje que se le rinde a Lizardo Chano Garrido. El árbitro del encuentro, Guido Aros, saludándose con Enzo Francescoli. Van a mover los colocolinos con un hombre que hace tiempo no veíamos jugar fútbol. Está Careca, el brasileño, y está Ivo Basay. Recordemos que Careca fue la gran dupla, el gran acompañante de Diego Armando Maradona en la excelente campaña que hizo en el Nápoles de Italia, y seleccionado brasileño, por supuesto, para que nuestros televidentes lo ubiquen bien. Ahí está Careca Basay. Y la gestión para que viniera Careca la hizo Nelsinho Batista y Joao Trevisan, y Joao Batista, que fueron compañeros en algún momento del que fuera seleccionado brasileño. Se va a iniciar el fútbol, va a tocar la gente de Colo Colo actual, ahí está comenzado el juego, accionando Sebastián Rosenthal, pega para Francescoli, posteriormente con tranquilidad accionando Colo Colo en la mitad de la cancha, Escalona jugó en el fondo con Oscar Ruggeri, la apertura ahora para Claudio Maldonado, así va jugando el lateral del equipo colocolino, entregó bien para Villaseca, Villaseca Rosenthal, en el fondo de nuevo Oscar Ruggeri, Colo Colo empieza a buscar salida con el argentino que refuerza hoy al plantel Albo, no hay marcas todavía, ahí va apareciendo Careca, bastante alejado todavía del área, el cotejo recién ha comenzado aquí en el Estadio Monumental, Sebastián Rosenthal entregó atrás para Escalona, ese es Escalona, iba persiguiendo el número 7 Pato Yáñez, Escalona de nuevo jugando el equipo colocolino, ese cambio para Claudio Maldonado, ahí está Claudio Maldonado, ese número 5 del equipo de Colo Colo actual, otra vez intentando Colo Colo con la acción de Basay, Basay dio atrás con Marco Villaseca, Villaseca ya jugó sobre el medio, Colo Colo jugando con tranquilidad, otra para Enzo Francescoli, buen dribbling, Francescoli acercándose al área, lo perseguía Rubén Espinosa, Francescoli ahora para que trepe Escalona, ahí está Escalona, nuevamente Escalona jugando con Sebastián Rosenthal, y así ha comenzado el fútbol esta noche en el Estadio Monumental de Colo Colo.
son los primeros instantes. Colo Colo moviendo la pelota a voluntad por ahora, jugando Claudio Maldonado, se encuentra con ella Villaseca, busca el claro Villaseca, tocó ahora en buena faena, el pase más profundo para Ivo Basay, interrumpe bien la gente de Colo Colo, 91, con la salida de Lucho Pérez, tocó Luis Pérez, resbaló Espinosa, así todo llegó a colaborar con el Lucho Pérez, va saliendo el conjunto donde actúa hoy Lizardo Chano Garrido, el homenajeado, ahí el desvuelve ofensivo por aquí en sector de Herrera, el intento por parte de la gente del cuadro colocolino, no alcanzó Ricardo Mariano Dabrowski, saca bien ahora el cuadro de Colo Colo con Claudio Maldonado, a Claudio Maldonado, otra para que domine Francesco y atrás con Marco Villaseca, se apodera de la pelota, se adueña del balón en el inicio del partido el conjunto de Colo Colo, actual reforzado, hace que falla sin embargo de Careca, interceptó bien la gente del equipo de Colo Colo 91, Ormeño, entregó corto, ahí se va descargando Leonel Herrera, juega en el fondo Leonel Herrera para Hugo González, por la pelota González, otra del conjunto Colo Colino con tranquilidad, y se moviliza por aquel sector Lucho Pérez, intenta avanzar Lucho Pérez, pero ha quitado Villaseca, la entrega de Villaseca con Francescoli, Enzo Francescoli, Careca y Enzo Francescoli, se van juntando los refuerzos del conjunto del Colo Colo actual, el pase que lo deja seguir Rosenthal, controla bien Ivo Basay, se acerca al área, Rosenthal, Basay, qué bien tocaron. Atención que hay peligro para el Colo Colo 91. Ivo Basay buscando cerca del área, levantando atrás con tranquilidad. No llega ese pase en devolución, así todo por fin a Villaseca, pero le gana bien Bartichotto. Sacó la gente del cuadro de Colo Colo 91. La acción allí por parte del jugador Marcelo Bartichotto. Tocando la pelota ahora lentamente el Pato Yáñez, entregó después para el número 10, para Lucho Pérez. Jugó profundo. Atención, vamos a ver qué acontece. El centro de Mendoza, el remate a portería, el control total de Marcelo Ramírez, Bartichotto, qué buen tiro de Bartichotto, Marcelo Ramírez lo editó. Muy buena la sociedad por la derecha que funcionó tanto en Copa Libertadores, Pato Yáñez con Gabriel Mendoza propiciaron ese remate, Patricio Yáñez, y la reacción en dos ocasiones de Marcelo Ramírez. De nuevo llega el equipo colocolino con Bartichotto, primero ante el remate de Pato Yáñez y después ante la insistencia de Marcelo Bartichotto. Jugando el equipo colocolino, Bartichotto. El equipo colocolino es complicado decirlo, ¿eh? Como dijo Vero Pablo, dice el Pacho que lo dice, la noche con los colos. Va jugando Espinosa con Bartichotto. Leonel Herrera llegaba, interrumpe bien Maldonado. Ha salido del colocolino actual. Marco Villaseca. De Sebastián Rosenthal, moviendo Sebastián Rosenthal, el que se adelanta Francescoli. Ahí va Francescoli abriendo la cancha. Vamos a ver qué intenta Colo Colo en esta oportunidad con Jorge Burruchaga. Busca Burruchaga, juega por abajo Burruchaga con Careca. Más atrás llegan bien Francescoli, tocan todo. Rosenthal buscó a Careca, rompe bien el equipo de Colo Colo 91. Está saliendo con la pelota dominada Pérez. Engancha Pérez. El cambio por parte de Luis Pérez alcanza a la gente defensiva de Colo Colo actual. Escalona entregó de nuevo para Basay. Ahí va Ivo Basay a marcar Ormeño en el mano a mano. El pase profundo, entraba Rosenthal. Bien habilitado, sí. Que yo que estaba fuera de juego pretendió habilitar a Ivo Basay. Pero guardalínea no levantó bandera. La primera diferencia de este equipo, de este Colo Colo 91 con el de aquel año que dirigía Mirko Josic, es la disposición táctica sobre el terreno de juego. Ese marcaba con libero y stopper, con Garrido como libero, los stopper persecutorios, ¿eh? Eran Javier Margas y Miguel Ramírez, y hoy aparece una línea de 4. Vean lo que hace el Pato Yáñez, al final se equivocó en la entrega, intentó profundizar el juego para Mendoza, pero todo quedó en los pies y después en la mano de Marcelo Ramírez, sacando ahora con Escalona, Alejandro Escalona, buscando a Ivo Basay, fue el equipo de Colo Colo, Basay Francescoli, la carga frontal de Francescoli, las marcas que por ahora no sirven, gran faena de Francescoli, bueno. Alcanzó a llegar la pelota para Careca, rompe en el fondo, buena faena Hugo González, sacó la pelota el equipo de Colo Colo 91, Lucho Pérez. Desde el fondo, el rechazo definitivo de Espinosa, tocando con Mendoza y Mendoza para Bartichotto. Bartichotto en el enganche, como pasa de largo Villaseca. Pase que no llega a destino, todo fácil por ahora para que el equipo de Colo Colo actual accione en aquel sector con Claudio Maldonado. En el Estadio Nacional, partido de la Copa Mercosur, cayó Universidad de Chile. La derrotó limpia
por 2-1. Abrió la cuenta Flavio Maestri para la U, empató Richard Báez para Olimpia y el gol del triunfo Ávalo para el conjunto de Olimpia. Así es que el elenco paraguayo queda bien perfilado en su grupo, la Copa Mercosur, y Universidad de Chile prácticamente le ha dicho adiós a este trofeo. Colo Colo viaja el lunes 14 horas a Río de Janeiro para enfrentar el día miércoles por la Mercosur a Flamengo. Mientras el equipo de Colo Colo en el fondo va accionando con Leonel Herrera, ahí le permite accionar con tranquilidad ahora a Hugo González. Hugo González que busca a Mendoza, engancha bien Mendoza, ganando frente a una marca. Sigue Gabriel Mendoza, el Coca Mendoza, abriendo de nuevo la cancha para aquel sector, para Bartichotto. Busca Marcelo Paulo Bartichotto. Calón, el centro de Bartichotto. Centro de nuevo Dabrowski. A Dabrowski, el equipo de Colo Colo 91. Estamos muy bien Maldonado. Qué oídoso, una facilidad ahí Maldonado. Después Enríquez, ahora Sebastián Rosenthal. Y así va jugando el cuadro de Colo Colo actual. El equipo que hoy tiene importantes refuerzos aquí en el Estadio Monumental. Escenario deportiva de Canal 13. Con el fútbol esta noche aquí en el Estadio Monumental colocolino. Buscando Maldonado. Otra para Careca, Careca y Rosenthal. Sigue Sebastián Rosenthal, cambiando allí para Burruchaga. Burruchaga e Ivo Basay. Basay que intenta acercarse. Otra para Burruchaga, levantó para Basay. La pelota la corta, viene en el fondo ahora Rubén Espinosa. Ha salido el equipo de Colo Colo 91 con Luis Pérez. Se va desmarcando el Pato Yáñez. Ahí jugaron con Yáñez, echó a correr mano a mano con Maldonado. Hay velocidad en el Pato Yáñez siempre. Sigue Yáñez, pero Villaseca lo empuja. Después Yáñez ganó, ahí está Bartichotto. Buen cambio de Bartichotto. Buena posibilidad para el cuadro de Colo Colo 91. En el centro bajo, llega Bartichotto. Lanza a salvar, sin embargo, medias la defensa con Enríquez. Y después todo queda invalidado por falta, tiro libre. Ahí está la repetición de la acción. Dos buenas jugadas protagonizadas por Suyaño. Remate violento derecha que salvó Marcelo Ramírez y este cambio de juego que propició un ataque del Colo Colo 91. Ahí va el homenajeado, Lizardo Garrido. Lizardo Garrido con Bartichotto. Cambio para Dabrowski. La pelota es controlada fácilmente allí por Escalona. Juega Escalona. Por abajo con Burruchaga. El marcador 0-0. Es el primer tiempo del partido en el Estadio Monumental, cumpliéndose los primeros 9 minutos de juego. Intentando el equipo de Colo Colo actual, Francescoli, Enzo Francescoli, Careca. No llegó la devolución para Francescoli. Todo fácil para el portero Morón. Telefónica Móvil, comunicación para todos. Jugando el equipo de Colo Colo 91 con Luis Pérez. Trata profunda para Bartichotto. Rápido Maldonado, pero Bartichotto le gana. Buena acción de Bartichotto. Pero se queda en Enríquez y es tiro de esquina, córner para Colo Colo 91. Recordemos que este equipo del 91 no solo ganó la Libertadores, sino que dos trofeos internacionales también de mucha importancia, como la Interamericana frente al Puebla de México y la Recopa en Kobe, Japón frente al Cruzeiro. Mientras juega el equipo de Colo Colo 91, es Bartichotto, Marcelo Ramírez ante Ricardo Dabrowski. Rechazo como vemos de Ramírez. Ese fue el penal de Jaime Pizarro, que dio en el palo e ingresa al pórtico brasileño, le dio el trofeo a Colo Colo. En infracción ha marcado el árbitro Guido Aros. Tiro libre para el equipo de Colo Colo actual, y ese es Francescoli, Enzo Francescoli. Careca, el más atrás Burruchaga, jugando Burruchaga, y el que se descuelga por aquel sector es Claudio Maldonado. Incursiona ofensivamente Claudio Maldonado, burlando a Herrera. El pase que llega de nuevo para que intente Careca, jugando por abajo con Francescoli. Se juntan, otra para Careca, se aleja algo del área Careca. Vino con Villaseca, Villaseca ahora para Burruchaga. Vamos a ver qué hace Jorge Burruchaga. Abre la cancha para Sebastián Rosenthal. Opción para el Colo Colo actual. La pelota que chocó finalmente en Gabriel Mendoza. La alcanzó Ormeño. Y está Raúl Ormeño jugando en el fondo con Hugo González y Garrido. Lizardo Chano Garrido, el hombre que hoy es homenajeado por Colo Colo. Después Leonel Herrera y va esperando Bartichotto, y así Colo Colo 91 se posesiona de la pelota y del fútbol entintante en aquel sector de la cancha. Bartichotto, el buen control por parte de Espinosa. El cambio de Espinosa a subir el conjunto de Colo Colo actual. Buena entrega Mendoza, el centro de Mendoza buscando a Bartichotto. Interrumpe una vez más Claudio Maldonado, sorteando a Dabrowski. Balón conseguido por Burruchaga. Y así va saliendo el equipo de Colo Colo actual. La cuenta 0-0, se juega en la cancha colocolina, en el Estadio Monumental, en la comuna de Macul. Otra para Careca. Careca, profundo para Basay, la opción de gol, Basay.
Chocó sin embargo con Garrido, la insistencia de Basay. Socorre bien ahí en el fondo Leonel Herrera. La pelota se ha ido en tiro de esquina. La imagen para Ivo Basay, reapareciendo hoy con la camiseta oficial de Colombia. Bueno, Basay se ve por lo menos en buena postura física. Está falto fútbol indudablemente, pero pienso, Mario, que luego lo tendremos ya por lo menos en la banca de Colo-Colo. Es lo que espera Colo-Colo, recuperar a Ivo Basay también para acelerar el reencuentro con el gol de Cristian Montesinos y Fernando Berga. Llegó el centro de Rosenthal, varios fueron al cabezazo, pero con facilidad ahí al seguir su curso la pelota la controló Raúl Ormeño. Salido del conjunto colocolino del 91. El pase para Bartichotto. Marcaba de cerca Rosenthal, ganó Bartichotto. Se alejó Rosenthal de la ubicación de Bartichotto. Yáñez. Rosenthal Yáñez para caminar de nuevo forma abierta para aquel sector con Bartichotto. Centro frente a Maldonado. Dabrowski no puede. Se alcanza Mendoza en el área. Atención, Mendoza. Quedó atrás Escalona. El taco de Mendoza. Buena opción. El tiro de Lucho Pérez. El rebote. Dabrowski. Otra vez la trota choca finalmente allí en Villaseca. Se salvó el arco de Colo-Colo actual. Intento sigue en el área del equipo colocolino actual. Mendoza superado por Escalona. Corresponde lanzamiento favorable al conjunto rojinegro del Colo-Colo 91. Al 91 contra el 99, ¿eh? Increíble como con el pasar de los años igual los jugadores siguen conservando sus características. La explosión del Pato Yáñez, la búsqueda del juego aéreo para aprovechar la estatura de Ricardo Mariano Alves. Va jugando el equipo de Colo-Colo actual, Enzo Francescoli. Francescoli, espera Rosenthal, Sebastián Rosenthal, abriendo la cancha para que llegue Careca, Careca y Rosenthal. El enganche de Rosenthal, va esperando más abierto Burruchaga. Ahí llegó Burruchaga, el enganche de Burruchaga, al medio, ahí está Francescoli, abriendo la cancha, Basay, sigue Basay, pero hay mucha marca sobre él, la del número 3, Chano Garrido. Pues recupera Basay, llegó Basay. Marco Villaseca, esperando Maldonado, la cancha Maldonado, Burruchaga, apareció por allí, ahora el número 7 del equipo de Colo-Colo actual, centro de Burruchaga, la pelota que le da en la cabeza ahí al atacante eventual de Colo-Colo, y al final neutraliza José Daniel Morón. Más allá de que el ritmo indudablemente es de un encuentro amistoso, de homenaje, es interesante, jugadores como Burruchaga, Francesco, Careca, que piensan el fútbol de la misma manera. O sea, ellos leen bien la jugada y lo que intentan siempre es lo lógico o es lo provechoso para su equipo. Intentó jugar el conjunto de Colo-Colo 91. Levanta Rubén Espinosa, el Pato Yáñez, Patricio Yáñez, en el área Yáñez, tiro con derecha, trabado por Enrique, después asistió Villaseca, la porfía por parte de la gente del equipo de Colo-Colo 91 con Dabrowski, se esfuerza Bartichotto, momento que saliese la pelota, buen intento de Bartichotto, sirvió el esfuerzo, Bartichotto juntándose con Luis Pérez, a trabar de nuevo en aquel sector David Enríquez. Enríquez, esfuerzo de Maldonado para intentar sacar la porfiado Lucho Pérez a la media acción, después ocurrió Burruchaga en el cambio para Rosenthal. Así va el equipo de Colo-Colo actual reforzado, Sebastián Rosenthal, el hombre que hoy refuerza Colo-Colo y que pertenece a Católica. Ha marcado 12 goles en el campeonato nacional 1999. Otra vez el equipo de Colo-Colo, Burruchaga, Colo-Colo actual, Burruchaga, lo buscan allí para Careca. Careca, Basay, se juntan, marcar de cerca Mendoza, enganche de Basay, Escalona, subiendo Escalona, hasta el final, está trabando de cerca Mendoza, lucha entre Escalona y Mendoza, a ver quién gana, por ahora, el zaguero actual de Colo-Colo, el Colo-Colo actual, el número 13, Alejandro Escalona, después Villaseca, Rosenthal, así van jugando, Rosenthal, va frontal, detiene Rosenthal, buen cambio, de nuevo, Burruchaga, busca el gol el Colo-Colo actual, el remate débil al final de Francescoli y el control por parte de José Daniel Morón. Ese es Enzo Francescoli, que probó de zurda pero bastante zurda. Increíble, Hans, la cantidad de entrenadores que hay en la cancha, porque está Lizardo Garrido, técnico de la escuela de fútbol de Colo-Colo, está Raúl Ormeño, ayudante de Dabrowski en Palestino, está también Rubén Espinosa, que es ayudante de Juvenal Olmos, la Unión Española, está Oscar Ruggeri, técnico de San Lorenzo de Almagro, es decir, gran cantidad de técnicos para que el concepto esté claro sobre el terreno de juego.
mientras va sacando David Enrique, las dejó seguir Peter Bota aquí con Tranquilidad Ruggeri, Carona Ruggeri y ahora Sebastián Rosen. Agregue un nombre, Hugo González, el nuevo director técnico de Osana Fútbol Club. Bien pues, Hugo González, nuevo director técnico del Osana Fútbol Club. Mientras va jugando, Lucho Pérez, gol de Mendoza, ahí en la mitad de la cancha, Mendoza. Ese es Luis Pérez. Sigue Luis Pérez. El control le corresponde de nuevo al jugador Espinosa. Abajo Espinosa para Dabrowski. Rompe, sin embargo, por lo actual. Sale Francescoli. Enzo Francescoli. Qué buen cambio. Se fue Careca. Es peligroso. Iba Careca. Fue por dentro. Profundizó. Luego de primera. Dándole Francescoli la pelota que se va. Impulsada por Francescoli, todo el aplauso para el número 10 y vemos de nuevo la jugada. Sí, dos veces ha hecho sacuchar a Careca, y ahí trató de espalmar la primera, Francescoli, y aplaudió al jugador brasileño en una evolución muy buena, demostrando sus capacidades técnicas y de pensamiento, de inteligencia futbolística. Es el área deportiva de Canal 13, hoy con el fútbol, la fiesta del fútbol en el Estadio Monumental de Colo-Colo. Colo-Colo 91, posicionado de la pelota, enfrentando al Colo-Colo actual, reforzado. Este último con camiseta blanca, con uniforme, y actualmente usa el equipo de Colo-Colo. Ahí está Gabriel Mendoza, o Mendoza, Espinosa. Llegó Bartichotto, en el área Bartichotto, frente a él está David Enrique. Bartichotto, ¿cómo lo marcan? Bartichotto en el centro, bajo. Marcelo Ramírez, qué conjura en el barrio. Yo no sé si la exigencia será de las más grandes, pero me ha encantado lo que ha hecho Gabriel Mendoza en el desdoblamiento de funciones, trabajando con vocación ofensiva y también recuperando posiciones en el terreno defensivo, proyectando un poco también la búsqueda del lateral derecho que Nelson Acosta tiene hace ya bastante tiempo para la selección chilena. Se juntaban de nuevo Francescoli y Careca, pero rompe desde acá Sormeño, después Garrido, y ahora el fútbol le va correspondiendo al equipo de Colo-Colo 91, Pato Yáñez. Yáñez, graba la droga, rebote de la pelota, no le permite sin embargo a Pérez accionar. Bien llega tarde Espinosa, aprovecha para sacar el calor de ese pelotazo largo, sorprende fuera de juego a Ivo Basay. Ahora tiro libre, consecuencia, ahí está la imagen para Ivo Basay, que fue sorprendido fuera de juego. Tiro libre para Colo Colo 91, cuando han transcurrido del primer tiempo los 19 minutos. Me gustaría hacer historia, 5 de junio de 1991, en este estadio frente a Olimpia formaron Morón, Garrido, Margas, Miguel Ramírez, Vilches, Espinosa, Pizarro, Juan Carlos Peralta, Mendoza, Pérez y Bartichotto, los que obtuvieron esa noche el mágico 3-0 sobre el partido que todo el colombiano y todo el hincha del fútbol del país recuerda siempre con entusiasmo. Y los tres goles de la final están en la cancha. Pérez Herrera, actuando con el lateral izquierdo, 1, y Luis Pérez, 2. Qué gol, ¿eh? Igual de Pérez. Los anotados aquella noche por el equipo de Colo-Colo teniendo el segundo, ¿eh? Un golazo. Va jugando Colo-Colo actual Enzo Francescoli. Esta Francescoli se juntó con Careca. Careca que intenta. Esperó la pausa y otra vez combinó con Rosenthal. Rosenthal, Careca. Otra vez toca Villaseca. Burruchaga. Burruchaga. Se van juntando bien. Careca que pierde y permite desde atrás la marca de Espinosa. Bartichotto. Bartichotto se juega parsimoniosamente la pelota para Mendoza, trabó Escalona y quitó, se va más profundo ahora Escalona por aquí el sector a marcar de cerca Bartichotto, ganó Escalona, tocó con Francesco y Escalona en posición de centro, marcaron fuera de juego de Alejandro Escalona. Disfruta de los mejores precios y celebre este 18 a su pinta, porque ahora más que nunca en La Polar es llegar y llevar. Venga, le conviene, es su tienda. Jugando el equipo de Colo-Colo 91. Todo esto en 19 minutos con 45 segundos. El marcador usted lo aprecia en la parte superior de nuestra pantalla. 0-0 Colo-Colo actual, reforzado, y Colo-Colo 91, primer tiempo. Nos faltó darle el crédito a algunos jugadores. Hans también integraba en ese plantel, entre otros Marcelo Ramírez, Raúl Ormello, Sergio Salgado, Rubén Martínez, Ricardo Mariano Dabrowski, Patricio Yáñez, Sergio Verdirame, Raúl Castro, que actualmente juega en Colchagua, y Leo Soto, que está retirado del activo. Todos nombres ilustres en el equipo de Colo Colo 91. Única Copa Libertadores de América ganada por un equipo chileno, mientras Gabriel Mendoza sube por aquel sector para el Colo Colo 91, frente a Eres Carona. Lo establecido entre ambos, Pérez, jugando sucesivamente con Gabriel Mendoza.
llega Escalona, se ha ido la pelota en saque de meta, se indica, favorable al equipo de Colo Colo actual, con Marcelo Ramírez, el portero, acomodando el balón en el límite del área. La gente seguramente estará echando de menos a Marco Antonio Echeverri, invitado a esta fiesta que no pudo llegar por problemas climáticos. Se juega en los Estados Unidos, en la Liga Norteamericana, lógicamente producto de este huracán Floyd, que en definitiva no atacó normal a la ciudad de Miami. Se cerró ese aeropuerto y eso le impidió tomar las conexiones respectivas para llegar a la despedida de Lizardo Garza. Un avión, el huracán lo mandó a Alaska. Tremendo. Bueno, todavía no toca tierra el huracán Floyd, se dice que por ahí, por Carolina del Sur, podría, se escapó Miami, muchos chilenos en esa parte de Florida, y dicen es el huracán más grande de toda la historia de los huracanes, este Floyd, que tiene a medio Estados Unidos ahí casi en nada. Por eso, ya lo dijo Mario, no pudo venir Marco Antonio Echeverri, que juega en la Liga de Estados Unidos. Jugó Espinosa con Bartichotto para el Colo Colo 91, rompió David Enríquez y en el fondo Escalona jugando con Oscar Ruggeri. Luego la parsimonia, la tranquilidad, el espacio que le han dado a Ruggeri para que juegue con Francescoli. De nuevo Burruchaga intentando el equipo de Colo Colo actual. El marcador está señalando igualdad a cero gol entre Colo Colo 91 y Colo Colo actual reforzado. Escenario deportivo de Canal 13 con el fútbol esta noche en el estadio, en la comuna de Macul, estadio monumental de Colo Colo. Buena llegada, engancha bien allí Francescoli, se junta atrás con Burruchaga, cambio para Maldonado que ingresa con libertad. Ahí va Claudio Maldonado, atención, Claudio Maldonado. Intento ahora por parte de Marco Villaseca, se juntó bien, Burruchaga, Careca, Villaseca. El rebote, sin embargo, en Bartichotto, Aleja Ormeño, Bartichotto, después Espinosa y Bartichotto. Acompañó Mendoza, que bien salió Colo Colo 91. Mendoza frente a Escalona, Bartichotto, el enganche frente a ese hombre que lo perseguía. Ganó, sin embargo, Bartichotto. Intentó después Rubén Espinosa, abrió bien para Mendoza. Ahí va el Coca Mendoza, frente a Escalona. Espinosa busca Colo Colo 91, cambio para Bartichotto, más abierto el Pato Yáñez, Bartichotto, enganche de Bartichotto, la persecución por parte de Burruchaga, Bartichotto, Rubén Espinosa levantó, llegó Lucho Pérez, Dabrowski, arriba de Colosaño, buena llegada, el aplauso para Colo Colo 91. Marcelo Ramírez pedía fuera del juego, entró bien me parece, el pase Espinosa para Luis Pérez, y ahí vemos como Dabrowski en palma sobre Pique, con el pórtico de Marcelo Ramírez. Dentro de lo amistoso que es el partido, me parece sensato lo que ha hecho el Colo Colo 91, que lógicamente está menos en forma, menos en actividad que el actual Colo Colo con estas figuras que han venido. Entonces se agrupa haciendo dos verdaderas líneas de cuatro ahí en el fondo, achica los espacios y cuando tiene la pelota, como tiene jugadores que saben manejarla, trata de salir en contragolpe, achicándole los espacios a jugadores tan hábiles, tan técnicos y tan buenos como los que tiene de refuerzo el Colo Colo actual. Se forzaba por allí Gabriel Mendoza sobre quien hubo infracciones. Propio Mendoza quien reanuda. Le permite frenar a Bartichotto y este juntarse con Yáñez. Iba Patricio Yáñez frente a él Maldonado. Yáñez por fuera, Maldonado que le ganó a Yáñez. Para saque lateral por el equipo de Colo Colo 91. Jugó el Pato Yáñez. Bartichotto. Centro que da en Maldonado. Pero de esquina favorable al equipo de Colo Colo 91. Primer tiempo, estadio monumental en la fiesta del fútbol en homenaje a Lizardo Chano Garro. Hay características o cualidades que son innatas. La explosión, el pique de Pato Yáñez no lo ha perdido en absoluto, más allá de que ahora está buscado en las situaciones. Pero él, como jugador de fútbol, todavía mantiene esa velocidad, ese encarar permanente, bueno, que lo catapultó a altura importante en el fútbol nacional e internacional. Pero eso vino de la cuna, lo tuvo siempre. Era atleta, incluso participó en varios interescolares y por ahí ocurrió el punto Silva para ofrecerle, de San Luis, para ofrecerle una prueba en el equipo Millonario. Juega Careca, Sebastián Rosenthal, Marco Villaseca, Enzo Francescoli, acercándose al área de Colo Colo 91, el equipo de Colo Colo actual. Para sacó Leonel Herrera, le permite a Bartichotto salir por aquel sector de la cancha. Bartichotto encontró bien ahí a Rubén Espinosa. Como sube Rubén Espinosa, cambio inmediato con Luis Pérez a marcar Escalona, llega primero Luis Pérez.
Vázquez, vuelve a jugar con Espinosa, Rubén Espinosa, que de atrás, viendo otra vez, Yáñez, seguía Villaseca, incorpora por ahí Espinosa, el intento de Luis Pérez en el área, José Luis Yáñez, llega Labrowski, marca David Enríquez, sale jugando Enríquez, una buena entrega para Enzo Francescoli, iba Enzo Francescoli. Buena entrega, cómo se iba a dar el pase el atacante colocolino David Enríquez, que había ido arriba. Pero ahora el equipo de Colo Colo 91 es Marcelo Bartichotto, buscando a Pérez. Pérez y Bartichotto se juntan bien. Sigue Bartichotto, de lejos le pega Bartichotto. El manotazo de Marcelo Ramírez, evitando lo que habría sido la apertura del marcador en este partido. Juntaron dos jugadores en competencia, Luis Pérez en Santiago Morning y Marcelo Pablo Bartichotto en Colo Colo. Y se notó por la rapidez con que tocaron ahí en el sector medio, la devolución de Pérez para Bartichotto, y este se atreve de 35 metros para exigir a Marcelo Ramírez. El propio Marcelo Bartichotto para el tiro de esquina. 27 minutos transcurridos. Arriba Bartichotto. Lewandowski con aquel frentazo. Cerca otra vez. Por 91 de la apertura del marcador. Cabezazo de Ricardo Mariano Lara. La cara de Luis Pondo Colón. Ese es el cabezazo de Lewandowski. Le ganó a Ruggeri, ¿eh? Oh, no. Dos pesos pesados en el juego de ellos. A Lewandowski le trajo Salah. Colo Colo jugaba en Temperley, en Argentina, y vino acá para convertirse en figura de Colo Colo y del fútbol chileno. Entraba Colo Colo actual con Escalona en campo adversario, jugó Escalona, pero no encontró a Rosenthal. Después Francescoli, ahí va Francescoli, busca el equipo de Colo Colo actual, parece que hay Gurruchaga, todo Gurruchaga al área. Alcanza Francesco, si llega Escalona, atención, pide Basay, centro de Escalona, por arriba, buscó Colo Colo actual, mal rechazo, Gurruchaga de nuevo, y va, Gurruchaga, taco por parte del atacante de Colo Colo, sin embargo Francescoli no encontró a Basay, y de nuevo Morón, y así, la imagen para Enzo Francescoli, el marcador 0-0, en el Estadio Monumental el fútbol esta noche, ahí está de nuevo la jugada que ensayó Francescoli buscando con aquel golpe de taco a Basay. Ahora juega Colo Colo 91. Vuelve a subir por aquel sector Gabriel Mendoza. Actualmente defiende los colores de Wanderers de Valparaíso. Gabriel Mendoza. Bartichotto. De atrás Ormeño. Raúl Ormeño. Por arriba con Dabrowski. Abajo Ricardo Mariano Dabrowski. Y Espinosa. Llegó la evolución para Dabrowski. Sacó bien el equipo colocolino actual. Llegó Villaseca para el control de Basay. Basay Rosenthal. Abierto, va esperando Francescoli por el medio Careca, Rosenthal, levantó para Francescoli, llega Enzo Francescoli en el área del equipo de Colo Colo 91 y Morón se lucha al contrario el centro de Francescoli. Repetimos la acción buscando a Ivo Basay en el segundo palo, sobre Pichi Francescoli, y anticipa muy bien Daniel Morón. Una de las cosas que hacía muy bien el arquero de Colo Colo, que no tan solo atajaba, sino que jugaba, porque el arquero tiene dos virtudes fundamentales. Primero atajar dentro de los palos, y después saber pensar la jugada, intuir, adivinar, anticipar, que forma parte del bagaje, especialmente hoy día, que los arqueros tienen que estar muy atentos con los pases que hacen sus propios compañeros. Rubén Espinosa se juntó con Pérez, Pérez abrió la cancha para Mendoza. Pero con la situación, Marcelo Ramírez fuera de juego de Gabriel Mendoza. Les indicó Don Guido Aros, fuera de juego de Gabriel Mendoza. Está de nuevo la jugada. Y ahora va Colo Colo actual. Ivo Basay, marcador 0-0. Es el primer tiempo. Un poco más de media hora transcurrida en la primera etapa. Pase de Careca, cambiando para Gurruchaga. Llega Gurruchaga, buscando siempre el equipo de Colo Colo actual, pero Bartichotto soluciona todo. Mirando atrás para Leonel Herrera. Se junta Herrera con Lizardo Chano Garrido. La sacó Chano Garrido. Y Espinosa a recuperar la pelota en el fondo. El equipo de Colo Colo 91. De nuevo el Chano. Jugando Garrido con Bartichotto. Allí llegó Bartichotto para conseguir la pelota, recuperarla, jugarla de esa forma ahora con Yáñez.
Y el Pato Yáñez, abierto espera Mendoza. Jugó corto el Pato Yáñez para Bartichotto y este con Mendoza. Le ha preparado mucho para aquel sector. Sigue Mendoza. Bien hacia atrás. Bartichotto llega. Bartichotto. Buen pase de Yáñez. Bartichotto. Marcelo Ramírez. Buena llegada. Sector derecho funciona bien el Colo Colo 91 con Mendoza cuando se carga por el sector Bartichotto y también con la presencia del Pato Yáñez, y por ahí le han dado bastantes dolores de cabeza a la saga del Colo Colo actual. Y va Careca, atención, llega Careca, buscó a Basay, luchar la pelota Rosenthal. Rosenthal, Sebastián Rosenthal, toda la pantalla para el hombre de Católica que refuerza Colo Colo actual. Qué buena entrega, la opción de gol para Basay, el enganche ante Morón, juega el conjunto de Colo Colo. El pase sin embargo ahora para que domine Careca, Careca atrás, dominando desde allí Marco Villaseca. Villaseca, Burruchaga, levantó Burruchaga, voltea Basay, no alcanza Francescoli, Garrido y Morón. Sacado Morón, 0-0 el marcador, ahora busca el Colo Colo actual. Ese pase que desde atrás va empalmando con tranquilidad David Enríquez, jugando la pelota para que vaya resueltamente Burruchaga. Ahí está Burruchaga, buen pase profundo, Basay que llega, rompe Leonel Herrera y conjura Daniel Morón. Cerveza Cristal, ahora y siempre apoyando a sus jóvenes promesas, Nicolás Masú y Fernando González. Mientras el Pato Yáñez intenta dominar la defensa del equipo de Colo Colo actual. Nuevamente se pasa ahora para Pérez, le permite a Pérez combinar con Rubén Espinosa desde allí. Muy sólido, Marcelo Ramírez, mucho más exigido hasta ahora que su colega José Daniel. Sí, yo voy a hacer el alcance con todas las habilidades que hemos hecho en cuanto a la conformación de los equipos. Me cuesta menos entrar, no llegar, entrar al equipo de Colo Colo 91 que al Colo Colo actual con estas estrellas que lo están reforzando. Tal vez ese agrupamiento ofensivo que hace el equipo de Daniel Morón le achica los espacios y a pesar de las capacidades que tiene, le cuesta al elenco blanco llegar al pórtico de Morón. En cambio, el Colo Colo 91 ha sido más directo porque cuenta de pronto cuando llega con más espacio que el equipo blanco. Y la dupla Salá-Edio Nostroza manda a trabajar al goleador y hombre de símbolo de Cobresal, Rubén Martínez. ¿Para qué le digo que sea ahí? Ahí. El 11. Ese. Ahí va, el Pato Yáñez. Ahí está Patricio Yáñez. Sigue Yáñez, acercándose ya a la zona peligrosa del equipo de Colo Colo actual. Pérez, Bartichotto, espera Mendoza, jugaron para el Coca Mendoza. Levantó Mendoza, el peje de Enríquez, lo controla después bien la gente de Colo Colo Villaseca. Sacó después Ruggeri, Escalona, mientras Rubén Martínez está calentando al borde de la cancha. El hombre que mencionaba recién, Pablo Plam, se prepara para ingresar de un instante a otro en el equipo de Colo Colo 91. Va buscando por aquí el sector de nuevo, pegado arriba a Escalona. Ganó falta y tiro libre. Y que fue el gran goleador de aquella noche en que para muchos Colo Colo ganó la Copa Libertadores. Más se recuerda el partido frente a Boca Juniors, el 3-1 acá en el Estadio Monumental, que la final, el 3-0 sobre Olimpia. Un encuentro que además tuvo demasiadas situaciones extradeportivas y que incluso terminó con el mordisco de un perro sobre Navarro Montoya. ¿Recuerda, Tito? ¿Sabe cómo se llama el perro? Ron. Está enterrado en el cementerio de perros del Cerro San Cristóbal que pertenece a Carabineros. Ron. ¿Le hizo mal la mordida? Mordió al mono. Mordió al mono Montoya, sí. Un capítulo un poco chornoso, sí. Lo vamos a obviar. Y por equipo de Boca Juniors lo dirigía el uruguayo Oscar Washington Tavares, que actualmente dirige en Italia al club de Cagliari. Sebastián Rosenthal juntándose con Careca. Ahí va Careca para el equipo de Colo Colo actual. Buena entrega, atención Burruchaga, abrió la cancha Burruchaga, llegó Enzo Francescoli y puede estar la apertura del marcador. Francescoli hasta el final, el centro, pero intercepta sólidamente el jugador ormeño. La sacaron desde el fondo los hombres de Colo Colo 91. Marcador 0-0 con espacio al frente Bartichotto. Marcelo Bartichotto. Luis Pérez. Así va Colo Colo 91. Que recibe Yáñez. Otra vez con Bartichotto. Sigue Bartichotto. Pica Dabrowski. La pausa de Bartichotto. Para encontrar una vez más por aquel sector a Yáñez. Marca Enríquez. Queda fuera de acción Dabrowski. En el fondo Escalona.
jugando ahora con Oscar Rutherier. Rosenthal tocó la pelota para que avance Uchaga y este con Careca. Careca juntándose con Maldonado. Claudio Maldonado, otra para Careca. Careca y Maldonado. Así va jugando el equipo de Colo Colo actual. Primer tiempo del partido. Cumpliéndose ya 36 minutos de juego. El intento le corresponde a Burruchaga, la dejó seguir Rosenthal. La encuentran bien Francescoli. Después intenta por allí Careca. Le traban y Morón de nuevo solución en su área. Ser primera en servicio significa sentir las ganas de servir hasta en los más mínimos detalles. COPEC, primera en servicio. El gol en la salsa del fútbol y se hace siempre necesario en todo tipo de partidos, pero yo creo que este requiere más que otros encuentros de un gol para terminar quizás con un tipo de sistema apretado por parte de los equipos para no permitir el ingreso de los jugadores del equipo. Recordarle a usted, señora, señor, que por la Copa Mercosur en el día de hoy, esta noche, ganó Olimpia a Universidad de Chile por 2-1. Actualmente fuera de la competencia Mercosur, Universidad de Chile, que se quedó último en el grupo con tan solo 3 puntos. Es Rubén Espinosa para el Colo Colo 91. A romper desde el fondo David Enríquez. La salida del equipo de Colo Colo actual. Con 4 hojas, porque empató acá Colo Colo. Eso es. Con 4 puntos tiene Universidad de Chile. Atención, que va jugando la pelota. El equipo de Colo Colo actual no alcanzó Francescoli. Sigue el Chano Garrido, Morón, la salida de Morón. Ahí jugó muy bien como último hombre Garrido. Él intuyó que iba a la pared larga, entonces retrocedió a tiempo y no salió a enfrentar a campo abierto a los delanteros que venían. O sea, como dicen, más sabe el diablo por viejo que fue el diablo, ¿eh? La experiencia de un jugador que manejó ese puesto en la segunda parte de su carrera muy bien, puesto de último hombre en la defensa de Colo-Colo. En la selección fundamentalmente actuó, como decía Mario, como lateral derecho. Juega Yáñez. Y se viene el primer cambio, ¿eh? Está listo para ingresar con la casaquilla número 14, Rubén Martínez, reemplaza al número 11, Patricio Nazario Yáñez. Atención, parece fuera de juego aquí de Mendoza. Sí, está fuera de juego. Llegó ahora Pérez, acompaña a Yáñez, se apunta con Dabrowski. Es lo último que hizo Yáñez. A ver, después ha marcado falta, tiro libre, con infracción de Ricardo Mariano Dabrowski, ahí en pantalla, ayudando a David Enríquez. Esa es la infracción. Conversando con Bartichotto, mientras Maldonado está jugando ahora con Baza. Busca Maldonado. Sigue Maldonado. Buscando el equipo de Colo Colo actual. Marcador 0-0. Preparado para ingresar con el número 14, Rubén Martínez. Para reemplazar a Yáñez. Ahí va Rosenthal. Llegó Baza. Por el juego. Y se señala manera de juego. Fuera de juego de Basay. Está indicando Guido Aros, de manera que el tanto que anotó Basay es inválido. Y se produce el cambio en estos momentos. Va a ingresar, como ya lo dijimos, casaquilla número 14, Rubén Martínez, para reemplazar a Patricio Yáñez. Patricio, muy cansado. ¿Cansado? Sí, tremendamente cansado. Pero se cumplió el objetivo, que no va a importar. ¿Sí, cuánto vino a jugar? De la estadía de Asconcelo. No, en noviembre. Puro tenis ahora. Ok, gracias. Ahí está. Estaba a las puras despedidas el pato, ¿eh? Dedicado al tenis, el pato Yáñez. Ahí está Patricio Yáñez. Luego de haber abandonado la cancha, lo reemplazó Rubén Martínez. Otro hora trigoleador del fútbol profesional chileno. Actualmente en absoluta actividad, defendiendo los colores de Cobresal. Y va jugando de nuevo justamente Rubén Martínez, buscó a Bartichotto. Llega desde el fondo para desahogar, intentar hacer la hora a David Enríquez. La sacó Enríquez. Encontró por aquí el sector a Marco Villaseca. Con el gigante Rubén Espinosa, Francescoli. Ahí va Francescoli. Acompaña a Sebastián Rosenthal. La opción para el Colo-Colo actual. Jugaron sobre aquel sector para Burruchaga. Intento ahora del equipo de Colo-Colo actual. Se van juntando los hombres, ahí está Burruchaga. Gancho de Burruchaga, va esperando Careca, Rosenthal, más atrás, Villaseca. Ese es Marco Villaseca, jugando con Rosenthal. Encara Rosenthal, sigue Rosenthal. Ahí se juntan bien, vamos a ver qué hace Basay. Luego atrás Basay para Marco Villaseca. Villaseca, jugando inmediatamente allí, para que vaya con todo Burruchaga. Se juntan bien, Burruchaga que llega, pero Daniel Morón.
hace eso. Corresponde ahora saque favorable al equipo del Colo-Colo actual. El número 9, Careca, preparado para reanudar mientras Morón vuelve, como ustedes pueden ver, a su arco. Ahora tiro de esquina jugado ya por Careca. Jugando bien el punto colocolino actual. Levantaron la pelota hacia el área, pero todo es tranquilo para Morón. Si el dolor de cabeza lo pone fuera de juego, tome aspirina de Bayer. Y está jugando el equipo de Colo-Colo reforzado. Va buscando Francescoli. Francescoli, el enganche, la pausa, reanuda. Careca y Francescoli se juntan. Francescoli, habilitado por Careca, rompe Garrido. Bien el Chano Garrido. El aplauso para el homenajeado esta noche aquí en el Estadio Monumental. Toda la pantalla para Garrido y la salida ahora con Marcelo Pauro Bartichotto. Yo lo de Bartichotto nunca lo había visto. Antes de recibir la pelota estaba aplaudiendo la jugada del Chano Garrido. Va de nuevo el equipo de Colo-Colo 91. Espinosa. Atención. Rubén Martínez. Salió la pelota de saque de fondo. Imagen para Rubén Martínez. Saque de fondo para el equipo de Colo-Colo reforzado. Se prepara también por el lado de Colo-Colo 91, Carcerilla número 15, Héctor Adomaitis. Héctor Adomaitis será otro de los que ingresará pronto en el equipo de Colo-Colo 91. La juega el cuadro de Colo-Colo reforzado. Acción de Enzo Francescoli. Todo lo individual de Francescoli. Ahora se junta con Careca, Careca y Francescoli. Ahí está Francescoli. De nuevo tocando con Careca. Por el medio Basay esperando y más abierto de Escalona. Jugaron para Escalona. La levantó Escalona. La devolución parcial de González le permite a Mendoza dominar con algún tipo de intranquilidad. Lo van acosando allí, pero ganó bien Mendoza. Sacó González y llega para desahogar el equipo de Colo-Colo 91. Mendoza. Buscó a Martínez, optó por combinar con Espinosa, Espinosa Martínez. Ahí va Rubén Martínez. Buena opción, acompaña a Bartichotto. Luego del rebote, de nuevo Rubén Martínez. Carga frontal. Martínez. Trabajo con la brosca que la dejó seguir. No alcanzó Mendoza. Rompe Escalona. Son dominados ahora por Marcelo Ramírez. Y sacó con tranquilidad con Escalona. Es el primer tiempo aquí en el Estadio Monumental. Noche de fiesta para el Chano Garrido. 43 minutos con 40 segundos. Poco tiempo más se termina la primera etapa de este compromiso. Sin goles todavía. Sebastián Rosenthal. Urruchaga. Urruchaga. Ahora Careca. Careca y Rosenthal. Rompe sólido González. La salida inmediata con Pérez. Pérez. Y de nuevo jugando Hugo González. Hugo González. Más a fondo con Gabriel Mendoza. Mendoza y Rubén Espinosa. Se equivocó este. El equipo de Colo-Colo actual. Ahí está Francescoli. Francescoli. Llega Rosenthal. En el área Rosenthal. Marca González. Ganó Rosenthal. Se pliega la marca Garrido. A ver qué hace Sebastián Rosenthal. Otro de los refuerzos esta noche del actual equipo de Colo-Colo. Rosenthal. Francescoli no encontró el espacio para devolver a Rosenthal. González, Mendoza y Bartichotto. La última jugada quedó claro por qué le cuesta entrar a los blancos. O sea, primero un murallón de tres hombres preferentemente, luego la línea de cuatro. Cuesta mucho abrir la pelota, intentan entrar por el centro Colo-Colo actual, y por eso que han puesto en aprietos el arco de José Daniel. Mientras corre para evitar ese lateral, Leonel Herrera. Esfuerzo que se compensa porque dominó Herrera y después se entregó para el Chano Garrido ahí en el fondo. Lizardo Garrido. A terminar pronto la primera etapa. Marcador 0-0. Levantó Pérez. La dejó seguir Espinosa. La controló Mendoza y jugó con Rubén Espinosa. Iba Rubén Espinosa. Más abierto va girando. Como ustedes aprecian, Mendoza. Hace que llega, sin embargo, ahora para Pérez. Espinosa, Pérez. Lito Pérez. Bartichotto. Espinosa. Espera Rubén Martínez. Va para él. De nuevo jugando con Pérez. Pérez Espinosa. Espinosa Rubén Martínez. Buena opción de gol. La zurda de Martínez. Con los pies en el portero. Marcelo Ramírez. Bartichotto en insistencia. Puede ser el primer gol. Centro. Rechaza bien el fondo. Volvió a llegar con claridad el equipo de Colo-Colo 91. Conjuró una vez más Marcelo Ramírez. El fútbol lo va haciendo Urruchaga. Puesto con bien Francesco Licón. Claudio Maldonado. Maldonado. Para el equipo de Colo-Colo. Otro para Francesco Licón. Por el medio. Estamos en Urruchaga. Francesco, atención. Francesco Licón. Apertura con Rosenthal.
anotó Sebastián Rosenthal. Gareca, Gareca, Francescoli, Francescoli en el enganche, la zurda, por arriba. No pudo sorprender a Borón, pero el intento era muy bueno. Finalizan los primeros 45 minutos aquí en el Monumental. Van a descansar por un cuarto de hora. Colo Colo actual reforzado y Colo Colo 91, 0 a 0 el marcador. Así, con esa última jugada de Francescoli, finalizó la primera etapa en la cancha de Colo. Muy bien, ha terminado este primer tiempo. Hemos visto figuras interesantísimas. Hemos visto como Marcelo Ramírez, que ha hecho las contenciones habituales del campeonato. Ese hombre que va en pantalla, Enzo Francescoli, que lo pilló bastante en forma a pesar de su retiro este partido, porque él se preparó el encuentro de despedida que le dio River Plate al llamado príncipe de las canchas rioplatense, digamos, porque es uruguayo que triunfó en el fútbol argentino. Pablo, ¿tenemos a alguien? Sí, por acá está Marco Villaseca. Marco, es un partido bueno de homenaje que se toma con una tranquilidad, pero es bueno, y lo hablaba nuestro comentarista, que hombres como Diego Asay empiezan a ganar minutos para potenciar al equipo de cara al campeonato. Bueno, eso es verdad, un partido realmente amistoso, la despedida de Lizardo, pero eso le sirve, como tú mismo dices, a Ivo y bueno, y a nosotros mismos, seguir haciendo fútbol en la semana, que no sea tan competitivo, pero a la vez nos sirve bastante para ir afinando lo que es, bueno, todo, la manera de educarte en la cancha, eso, esto te sirve, así que a pesar de que es casi, como se puede decir, una pichanga, o están divirtiendo arriba, pero sirve bastante como para Ivo, bastante para que se vaya recuperando y se vaya poniendo. Perdió la vuelta a Mercosur y ustedes viajan a jugar con Flamengo, ¿eh? Bueno, tenemos la opción, estamos ahí y va a ser difícil, pero por eso te digo, esto no sirve, hay que trabajar para estar con, de la mejor manera, afrontar ese partido con la mejor disposición y tratar de hacer algo importante. Muy bueno. Gracias. Ahí estaba la palabra de Marco Villaseca, contándonos un poco lo que se está viviendo acá, terminado el primer tiempo en el Monumental. Toda la imagen para el hombre homenajeado, Lizardo Garrido. Están ingresando a las escuelas de fútbol de Colo Colo, al campo de juego, los hombres que han venido ahí a formar parte de este homenaje. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos desde el estadio Monumental de Colo Colo. Colo y del fútbol chileno. Vamos a brindarle las mejores jugadas de este amistoso primer tiempo entre Colo Colo 91-0, Colo Colo 99 reforzado con estrellas internacionales, 0. Sobre el Daniel Morón, ahí conversa Arturo Salá con Lizardo Garrido. Hacemos una pausa y volvemos. De regreso en el estadio Monumental de Colo Colo, su área deportiva de Canal 13. Las últimas imágenes antes de hacer la pausa comercial eran del partido preliminar que se jugó acá en el estadio de Colo Colo entre Colo Colo de todos los tiempos y un equipo de artistas. Están dejando mal. Estaban 2-2, pero estaban 2-2. Salió lesionado en Baluarte el equipo de los artistas, Mario Mauriciano, este lo veían en pantalla. Y ante la ausencia de Mario, que jugaba de stopper, Carlos Caselli anotó el gol del triunfo de Colo Colo todos los tiempos de Chilena, un bonito gol. Los otros tantos, Severino Vasconcelos y Pedro García, estamos hablando palabras mayores. Los goles, el equipo de los artistas, Jorge Eduardo y Eduardo Fuentes, en una muy buena jugada de nuestro compañero, otro Eduardo Riveros. Así es que ha sido una noche de fiesta, ahora vamos con Pablo Flamengo. Sí, a propósito de fiestas, quizás tal vez la mejor noticia para los colocolinos es que el capitán Ivo Asay ya está retomando el nivel, no digamos competitivo, porque es un partido amistoso, pero son minutos que se van ganando la cancha, Ivo. Sí, no, ya después de tanto, prácticamente un año fuera, obviamente que me sirve, a pesar de que es un partido amistoso, pero todos los movimientos son de la realidad de lo que es partido, así que esperamos ya la próxima semana estar ya en condiciones de estar por lo menos en el banco contra vos. O sea, los colocolinos pueden empezar a esperanzarse. Sí, no, ya, de hecho ya decidimos por lo menos... jugaron que fuera partido amistoso, pero ya empezar a la realidad, lo que es la cancha, y como te digo, esperar que la próxima semana ya contra Audo estemos ya en condiciones de ir al banco como sea. Por último, ha sido muy fuerte ver este vaivén de Colo Colo tan
tan irregular, por así decirlo? Ha sido irregular, obviamente, la campaña, creo, para todos no es desconocido. Ahora también hay que pensar que el campeonato es irregular. Es que una liguilla todavía donde no se ha definido nada, en la liguilla se va a definir un campeonato, por lo tanto, estamos confiando en eso, en recuperar parte del nivel, los últimos partidos del campeonato normal y después la liguilla llegar ya con toda la gente, recuperar los lesionados y poder estar con el plantel completo. Por último, Ivo, hoy salió el sorteo de las eliminatorias, Chile parte de visita en Buenos Aires con Argentina. ¿Es bueno, es malo, da lo mismo? Es que yo no he visto el sorteo en general. No sé cómo va a terminar Chile. Ahora, si supiera el calendario completo, a lo mejor podría dar alguna opinión más certera acerca de este sorteo. Así que, bueno, yo creo que hay que analizarlo con calma y la gente que obviamente está en la selección tendrá que tomar todas las precauciones en un momento. Muy amable, Ivo. Gracias a ti. Ahí estaba la palabra del capitán Ivo Basay haciendo un poco rememoranza, o sea, recordar que más de un año estuvo lesionado, se le lesionó en Puerto Montt en un partido que finalmente perdió Colo-Colo y hoy aquí en el Monumental está de vuelta. Bueno, hemos dado la buena noticia entonces a los aficionados al fútbol, que Ivo Basay ha jugado ya los primeros 45 minutos, seguramente va a continuar en el ataque ahí de Colo-Colo actual. Hacía referencia al sorteo de las eliminatorias, esto lo tiene que refrendar la FIFA en Tokio, ¿eh? Lo tiene que refrendar en el mes de diciembre, pero prácticamente los países sudamericanos se pusieron de acuerdo. En resumen, Chile juega en la primera rueda de las eliminatorias para el Mundial de Japón y Corea del Sur. Juega 4 partidos de local y 5 de visita en la primera rueda. Y se invierte en la rueda de las revanchas. 5 de local y 4 de visita. Comienza jugando Chile en Buenos Aires con Argentina y termina por allá por el 7 y 8 de octubre del 2001. A ver, sí, está bien. Está bien. Ahí termina Chile. No, me parece. Esa es la primera fase. Esa es la primera fase. En octubre del 2000 con, claro, Ecuador en Quito. Con Ecuador en Quito. Y no, en noviembre del 2001 con Ecuador en el Nacional. Con Ecuador en el Nacional, exactamente. Ahí termina, está. Tito, termina en el 13 y 14 de noviembre, del 2001. Claro, ahí está en la segunda rueda. Chile juega de local con Argentina. La 2000, 14 y 15 de noviembre. Y después pasamos al 2001. Volvemos a jugar de local, vamos a Perú, después volvemos a jugar de local con Uruguay, después vamos a Paraguay, volvemos a jugar de local con Bolivia y Venezuela. Después 2 salidas, a Brasil y a Colombia, y terminamos en noviembre, 13 y 14 de noviembre, con Ecuador del 2001 acá en Chile. Los puntos que están en disputa son exactamente 54. Pero decía Nelson Acosta, entrevistado por alguna radioemisora desde Asunción, que él pensaba que con 28 puntos se podía alcanzar la clasificación, pensando que hay un país más ahora, que es Brasil. Eso significa hacer el 50% de la puntuación más un punto. O sea, ganar todos los de local y empatar con Venezuela. Va a ser difícil ganarle a Brasil acá, hay que ganarle a Venezuela allá y rescatar lógicamente puntos frente a Ecuador, Bolivia, Perú, que aparecen en el papel como los más débiles. Muy bien, vamos entonces con el segundo tiempo de Colo Colo en el homenaje a Lizardo. Ha comenzado el segundo tiempo, hay variantes, desde ya veo en Colo Colo actual reforzado a Claudio Arbiz. ¿En portería, Pablo Blanc? Sí señor, lápiz y papel, porque hicieron todos los cambios del mundo. Se fue el 1 Marcelo Ramírez, ingresó el 12 Arbiza. Se fue Ruggeri, ingresó el número 22 Wilson Contreras. Se fue Urruchaga, ingresó el 8 Uribe. Se fue Francescoli, ingresó Marquinhos. Se quedó en el vestuario Rosenthal, ingresó el 16 Arrué. Y se retiró Careca para dar paso a Fernando Vergara. Y en el Colo-Colo 91, un cambio, se quedó Raúl Ormeño en los vestuarios para darle paso al número 16, Héctor Adomay. Y me repito, por favor, ¿quién ingresó en el lugar de Careca? Sí, como no, el número 19, Fernando Vergara. Fernando Vergara por Careca. ¿Número de Arroyo, por favor? 16, el de Marquinhos, 20. 20, correcto, y Uribe 8. Entonces ha comenzado el segundo tiempo, son los primeros instantes de él y ha jugado la pelota Adomaitis. El cambio de Adomaitis para Leonel Herrera y empieza a jugar el equipo de Colo Colo 91, que va sobre portería del sector sur en el segundo tiempo del partido. A buscar Gabriel Mendoza. Mendoza jugando con Bartichotto. Comenzó recién la segunda etapa. Ahí está Escalona.
salva, responde bien el equipo de Colo Colo y no más ganado. No más ganado para Colo Colo actual. Pasó al centro de defensa Claudio Maldonado y por el costado derecho va y lleva la pelota Wilson Contreras. Wilson Contreras para el cuadro de Colo Colo reforzado. Jugando el fútbol Marquinhos, con Marquinhos Uribe, ese es Uribe, a la distancia está Domaitis, otra para que domine bien ubicado desde allí Uribe. Pase para Wilson Contreras, tocó la pelota Wilson Contreras, Contreras más atrás ahora, va subiendo Marco Villaseca, Villaseca, Arrué, Villaseca, va esperando Marquinhos, levantan para Uribe, la dejó seguir, llegaba por allí Basay, Mendoza. Conjunto de Colo Colo 91. Sí. Hans, ya Colo Colo actual quedó Colo Colo actual, sí. no hay refuerzo. Salieron los refuerzos y quedó el Colo Colo, si no completo, bastante cercano al equipo que está participando en el torneo de primera división. El equipo de Colo Colo 91, vamos a ver si aguanta el aire para este segundo tiempo, porque lo ha hecho bastante honorablemente, considerando que hay varios jugadores que hacían largo periodo que no jugó. Y está buscando Rubén Martínez para el equipo de Colo Colo 91, Lucho Pérez, llega Luis Pérez, el centro que traba la defensa del equipo actual de Colo Colo. Iba a luchar Luis Pérez, el balón se ha ido en saque de meta para el conjunto alto. Vamos a Escalona, junto a Luis Pérez, el fútbol que continúa, ha ganado la pelota con tranquilidad el cuadro colocolino Albo, jugando la pelota con libertad ahí en aquel sector de la cancha Uribe, abrió para Wilson, Contreras sube por aquel sector, el hombre que ingresó en el segundo tiempo. ¿Ah? Sí. ¿Sabe que luego está cambiando? Ah, bueno. Esto tiene sorpresas también porque en la lista oficial de Colo Colo 91 no parecía un hombre que está trabajando, que a lo mejor tenemos el gusto de verlo. Marcelo Vega, se vistió definitivamente Marcelo Vega y está trabajando ahí junto a Juan Carlos Peralta en la banca que dirigen la dupla técnica de Eddie Nostroza y Arturo Santos. Perfecto, iba jugando el equipo de Colo Colo 91 a Domaitis. Con la pelota a Domaitis, la controló posteriormente Espinosa. Espinosa va a jugar con Bartichotto. Así juega Bartichotto, acercándose al área del cuadro Albo. Otra vez intenta el conjunto colocolino. 91. Pérez, espera abierto Mendoza. Para Mendoza la pelota. Busca el Colo Colo 91. Mendoza por abajo. Rompe, sin embargo, con tranquilidad el equipo Albo. La salida con ese hombre que es Marquinhos. Marquinhos, a luchar inmediatamente por aquí Fernando Vergara, jugando con Basay. Y va Basay, juntándose otra vez con Fernando Vergara. Viene desde atrás Vergara y nuevamente juega con Basay. Ivo Basay, buscando el gol del equipo de Colo Colo, de Colo Colo actual. Vergara, rompe Mendoza. La porfía, sin embargo, de Fernando Vergara para ganarle allí a Mendoza. Jugar con Marquinhos, Marquinhos ahora con Arrué, desde lejos, buscando el claro Arrué. Jugó Arrué, Marco Villaseca, a la derecha de Villaseca, el poste que salva. Salvó el poste a José Daniel Morón, que se lanzó de manera espectacular, sin opción, el poste izquierdo, salvó el. Ahí se ve claramente en esa zona cómo la pelota agarra incluso velocidad al golpear en el pasto, pega en el poste izquierdo, cruza por la espalda de Morón. Afortunadamente Mario no le dio al arquero, porque suele ocurrir que de rebote le pega en el cuerpo y se mete en el arco. Atención que va Rubén Espinosa para el equipo de Colo Colo 91. Buena entrega, Luis Pérez por aquel sector. Otra vez Pérez, allí está Bartichotto con zurda por arriba del arco que defiende Arbiza en el segundo tiempo. Marcelo Pablo Bartichotto en pantalla, el autor de ese último remate sin consecuencias para el arco del equipo Albo. Esa jugada, la última de Bartichotto, llega a su sello, ¿eh? Siempre corriendo de derecha a izquierda y cuando va llegando a la media luna del área rival, con el borde interno de su pie izquierdo, busca el segundo palo del arquero. Está sacando la pelota ahora el equipo de Colo Colo, profundo para Basay, pero primero está Morón. Se recuperó ya Basay, sacó Morón. No lo interpretó como habilitación voluntaria al arquero, el árbitro Aros, ¿ah? Porque acá está la recuperación de Pizardo Garrido y cómo se la devuelve a su puente. Por haberlo interpretado así, debió haber cobrado libre indirecto en favor del
Colo-Colo Blanco. Va jugando el equipo de Colo-Colo 91. Bartichotto y Gabriel Mendoza. Espera a Domaitis. Otra de Mendoza para Bartichotto. El golpe de taco que buscó a Domaitis. A Domaitis en el centro. Intercepta desde el fondo. Con tranquilidad ahora David Enríquez. Sacó Enrique, la controló Escalona. Ese es Alejandro Escalona. Juega profundo para Vergara. Llega Fernando Vergara, buscó a Uribe, encontró bien. Basay y Uribe se juntan. De más atrás viene Marquinhos, pero bien está ubicado Vergara. Jugó bien Uribe con Vergara. La opción para el Colo-Colo Blanco. Penal, pareció eso. Echaron, sacaron a Vergara allí Hugo González. El árbitro dice que no hay falta. Se señalaba la pelota. Agarra pelota. Lo mata. Y todo. Para mí penal clarísimo. Fútbol reanudado. Uribe. Arrué que desvía. Francisco Arrué. Tiro de fondo. Telefónica móvil. Comunicación para todos. 7 minutos transcurridos del segundo tiempo mientras Bartichotto hace el fútbol jugando con Rubén Espinosa. Espinosa, Bartichotto, levantó para Rubén Martínez, rompe bien en el fondo el equipo de Colo-Colo, la salida con Escalona. Escalona gritó inmediatamente a Vergara, Uribe y Marquinhos. Marquinhos, el brasileño, cambiando con Wilson Contreras. Así se adelanta Wilson Contreras al equipo Albo de Colo-Colo a buscar la apertura del marcador. Pases para Vergara, fuera de juego, sí señor. Todo invalidado en el área del cuadro de Colo-Colo 91 porque ese hombre, Fernando Vergara, estaba impedido. Pero el error es de Wilson Contreras. Se va muy encima de los jugadores para buscar primero la pared y después habilitar a otro jugador. Entonces, él va checando los espacios y entre más avanza, más fuera de juego quedan sus compañeros. Ahí hay que tirar la larga, la pared o habilitar antes a los que se están desmarcando. Va a haber otra modificación en el Colo-Colo del recuerdo 91. Se va Gabriel Mendoza, ingresa el número 13, Juan Carlos Peralta. Carlos Peralta va a ingresar en reemplazo de Gabriel Mendoza. Mientras está preparado Morón en pantalla para el rechazo de fondo para el conjunto de Colo-Colo 91. Ahí está el Coca Mendoza. No, el Coca no se va. Sí, sí, se va a despedir de Garrido. Se va a despedir de Garrido. Me encantó lo de Gabriel Mendoza, como para seguir lo que está haciendo en Santiago Wander, que ojalá jugando en esta posición, porque si es el funcionado, no solo como adelante, sino también como central en el equipo de la quinta reserva. Gabriel Mendoza es y será siempre lateral derecho. Lo ovacionado por la gente, lo quiere mucho. Recordar que este fin de semana, Estadio Sausalito, 12:15, Everton con Wanderers en el clásico porteño. Ídolo en Colo-Colo, al Coca. Fíjese que en Wanderers de Valparaíso, Gabriel Mendoza ha estado, vino a reaparecer después de estar 5 fechas fuera del equipo. Reapareció recién la semana pasada, ingresando en el minuto 66 en el partido jugado por Wanderers. El compromiso con Ovalle fue suspendido. Melipilla. En el empate con Melipilla. Empate a dos. Ingresó a los 66 minutos. Está jugando de nuevo. Que Melipilla es muy bueno. No, sí. Se ría en Melipilla. Se va a importar. Sí, el equipo que está dirigiendo Horacio Rivas, que ha hecho buena campaña en el campeonato de primera B, quien empató a Wanderers con 2 goles de Celedón, el número 10. Jugando ahora el equipo de Colo-Colo. Colo-Colo actual. Uribe. Ahí va. A zancadas. Uribe. Levanta del área. Qué buena pelota para Basay. Basay. Poco por finalmente. Chano Garrido. Garrido. No se espera. El Chano Garrido, cuando dejó la actividad profesional, lo hizo jugando en el extranjero, en Santos Laguna de Torreón, en México. Luego quiso volver a Colo-Colo, pero Vicente Cantatore, que era el técnico de aquella época del cuadro popular, dijo que no había cupo para él. Esto fue en 1993. Va jugando el equipo de Colo-Colo en 91. Ese es Rubén Espinosa. Vamos a ver qué pasa con esta jugada que está buscando Luis Pérez. Espinosa. Otra para Pérez. Interrumpe Villaseca. Llega Dabrowski. Dabrowski con Leonel Herrera. Ahí va Leonel Herrera. En velocidad. En el mano a mano. Frente a Wilson Contreras, el centro que rebota finalmente en la gente defensiva del Colo-Colo actual. Se da tiro de meta Wilson Contreras. El que trabó y es el Lucho Pérez. Ahí estamos repitiendo la acción
logra sacar el centro de Herrera y Pérez quiso jugarla hacia atrás. Se pegó con la olla pierna, él mismo inhabilitó la acción que pretendía. No, yo decía que de los jugadores del primer tiempo, le hace, voy a poner tres nombres, Burruchaga, Careca y Francesco. Y más allá de que centralizaron bastante el juego y que se agrupó bien el Colo-Colo 91, ellos tienen una gran virtud, cuando ven al compañero marcado, inmediatamente juegan la pelota. Cosa que no está ocurriendo con este Colo-Colo actual, que traslada mucho la pelota para habilitar a los hombres de punta. Entonces, le van achicando los espacios hacia adelante o los dejan en una posición fuera de juego. Eso es una, en un aspecto conceptual de cómo interpretar el fútbol. Ahí Marquinhos la jugó bien. Excelente entrega para Cristian Uribe. Puede ser Uribe. Pablo, el tiro cruzado de Uribe, cerquita el equipo de Colo-Colo actual de la apertura del marco. Ahí está lo mejor de Morón como arquero en toda su carrera, el achique. Una de las grandes tapadas que yo he visto en mi vida se la vi a Morón en este estadio, pero en el otro arco, frente a Batistuta, semifinal de Copa Libertadores del año 91. Desde solo Batistuta y Diego Latorre. Se jugó la personal Batistuta y tapó. Grande José Daniel Russo. En el histórico está listo para ingresar Casaquilla número 20. Marcelo Vega va a reemplazar al número 10 Luis Pérez. Oiga Pablo, sí. ¿Quién es el Latón Vega? ¿Quién es Marcelo Vega? Aquí está. Pero, vamos a alcanzar a preguntarle antes quién. Sí, Marcelo. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué está su futuro? Mi futuro va a seguir jugando. ¿Sí? ¿Vuelve a Estados Unidos? Si no vuelvo allá, podría irme a Argentina, pero todo va a depender de lo que pasa allá este fin. ¿Puede saber el club? Va a depender mucho de lo que hablar anticipadamente, complicado. Sí. ¿Cuándo ya habría una determinación para eso? No, creo que no hay que apresurarse, porque ya es difícil jugar de aquí a fin de año, pero si no, tengo que volver a Estados Unidos. ¿De irse a Argentina sería ya en marzo? Sí, pues, si no en diciembre. ¿Qué? ¿Tendría que volver a Estados Unidos? Claro. No, gracias. Ahí está, Marcelo Vega contando un poco lo que va a ser su futuro. Gracias, Pablo. Ahí nos informamos absolutamente. Si no juega en el fútbol argentino, tendrá que volver porque el pase es de la Liga de Estados Unidos. Sí, él estaba en el MetroStar, tuvo una oferta, o él dijo que en algún momento Rosario Central se interesó en sus servicios y al final no quedó en nada. Ahora su pase pertenece al San José Clash de California. Mientras Adomaitis hizo rebotar la pelota en Claudio Maldonado y el tiro de esquina para el equipo de Colo-Colo 91. Segunda etapa del partido, marcador 0-0. Se están cumpliendo 13 minutos con 45 segundos. Ahí está el abrazo de Lucho Pérez con el homenajeado, con el Chano Garrido, para permitir el ingreso de Marcelo Vega. Se va el número 10, ese hombre pantalla. Lucho Pérez ingresa con el 20, Marcelo Vega. Una actividad, Lucho Pérez. Siendo los hilos del mediocampo de Santiago Morti. Mientras Arbiza ordena a sus compañeros de defensa a la espera del tiro de esquina, Adomaitis, número 16, sirve a Adomaitis, Arbiza muy seguro, no hubo ningún tipo de riesgo para el arco del uruguayo de Colo-Colo en la segunda etapa. Arbiza y Maldonado. Y otro caso curioso, el de Adomaitis, que está esperando la carta de liberación del Club Azul de México para poder enrolarse en algún equipo chileno, nos imaginamos, Pablo. Así es, tuvo la posibilidad de Coquimbo, fue una de las posibilidades latentes, sin embargo, hoy le preguntamos en camarín, todavía no se soluciona el tema, esto ya ha pasado a asuntos legales y está esperando que incluso la FIFA determine en estos casos. Recordar que muchos equipos mexicanos compran el pase de por vida de los jugadores y ahí lo van manejando. El caso de Adomaitis es bastante particular y está esperando que pronto se arregle su tema. Mientras probó Uribe de distancia con respecto al arco de Morón, ustedes vieron cómo se fue la pelota desviada ante ese penate de Cristian Uribe. Se sacaba la pelota Peralta, llegó para Espinosa, Espinosa con Carlos Peralta. Peralta y de nuevo con Rubén Espinosa. Al equipo de Colo-Colo 91, marcador 0-0, buen balón para Vega. Primer intento de Marcelo Vega. Sacó ese cruce Vega para Dabrowski. Miró la pelota Arbiza, Dabrowski llegó. Dabrowski lo persigue Contreras, gana Dabrowski. Se adhiere al fútbol ofensivo de Colo-Colo 91, Herrera jugando con Adomaitis. Adomaitis, Héctor Adomaitis, Marcelo Vega. Vega que le pega y muy bien responde Claudio Arbiza.
Pantalla para Marcelo Vega en ese intento. Pierna derecha para permitir esa intervención de Armisa. Cabartichot, piso Villaseca. A buscar la pelota de nuevo el conjunto de Colo-Colo 91 con Rubén Martínez. Desde más atrás, Herrera, Garrido. Juega Garrido. Lizardo Garrido. Cambio con Espinosa, con bastante espacio al frente. Espinosa, pero ya le alcanza allí Jalona. Rebote. Vega que superó a Rue. Vega. Mala entrega para eso. Esta es su oportunidad, porque septiembre está más sorprendente que nunca en La Polar. Es su tienda, es llegar y llevar. Marcelo Vega, que ingresó en el segundo tiempo, hace pocos minutos, para reemplazar a Lucho Pérez. Mientras va el equipo de Colo-Colo actual con Wilson Contreras. Pasa allí Contreras. Esperando Marquinhos, de nuevo, Wilson Contreras. Mala entrega de Contreras, rompe Peralta, juega atrás con Morón. En el tiempo Peralta parece que se le podía pasar la pelota al arquero, ¿eh? Claro, después vino la modificación reglamentaria y no pensó rápido, ¿eh? Se la pasó como Pedro por su casa, empezándole a agarrar con las manos. Hay otra modificación en el Colo-Colo moderno, versión 99, número 15, Ignacio González, va a reemplazar al número 11, el capitán Ivo Alexis Basay. Abandona Basay, empieza con el número 15, Ignacio González. Lo importante es que Basay volvió, ganó minutos en cancha. Ahora le quedan tres fechas de la primera parte del torneo nacional, la 28, 29 y 30, para ya abocarse de lleno a lo que será la fase final, donde Colo-Colo pretende recuperar terreno en un año que, sinceramente, para todos los hinchas colo-colinos es para olvidar. Pablo, ¿sí? ¿Este Sebastián Ignacio? Sí, perdón, yo lo nombré por el segundo nombre. Dije Sebastián Ignacio González, sobrino del chamaco Valdés. Sí, ha jugado como Sebastián, ¿eh? Exacto. Sebastián González, que ha aparecido en varios encuentros en el campeonato de primera A. Atención, Uribe, Marquinhos y Uribe. Ahí está Uribe, el Colo-Colo actual. O con Vergara, Fernando Vergara. Iba fuera del juego de Marquinhos, pero ya estaba en todo caso anulado el intento de Colo-Colo. Se iba la pelota por el fondo. El fuera de juego de Marquinhos prevaleció y tiro libre para el conjunto de Colo-Colo 91. Usted se acerca hacia el arco jugando como mediocampista, incluso como delantero. La figura es como un embudo. La idea es que usted se va acercando más al arco, más hacia el fondo del embudo, más estrechos son los espacios. Entonces, entre más lejos usted haga la jugada, va a tener mayor claridad para llegar al arco contrario. Vergara juntándose allí con el hombre que ingresó, González. González, ahora Marquinhos. Marcó, llegó justo para clavar a Marquinhos. A Domaitis. Vuelve a controlar el conjunto de Colo-Colo. Marquinhos. Levantó Marquinhos. No alcanza González. Oiga, Pablo, Hugo González, ¿va a entrenar o va a jugar por Osana? Bastante bien, ¿eh? Sí, hoy día le preguntábamos, lleva un mes a cargo del equipo. Luis Alberto Ramos ahora pasó a toda la parte directiva y González se ha transformado en el técnico del equipo de Osana. Se mantiene en muy buena forma González porque además trabaja muy seguido en la escuela de fútbol de Colombia. Maldonado, el equipo de Colo-Colo, Arpiza, Colo-Colo actual en la salida, marcador 0-0, han transcurrido del segundo tiempo ya 20 minutos de juego, entra el equipo algo de Colo-Colo, Marquinhos viene habilitado por Villaseca, cambia para Wilson Contreras, así llega Wilson Contreras, por el medio González y Marquinhos, Vergara, y que Vergara, acción personal de Fernando Vergara, desde más atrás Villaseca. Francisco Arrué, toca Arrué para González, González Arrué. Arrué y Cristian Uribe, levantó para González, llegó también Vergara. ¡Gol! ¡Gol de Colo-Colo actual, Fernando Vergara! En la apertura del marcador, en esta noche de homenaje para el Cholo Garrido, 20 minutos de la etapa final, Fernando Vergara para el 1-0. Fundamental fue el pase de Arrué hacia afuera, hacia acción.
ahí abrió la cancha, muy buen centro, buscando el acompañamiento de los delanteros de Cristian Uribe y arrojándose al suelo Fernando Vergara, se reencuentra con el gol. Partido amistoso, pero bueno, lo que estábamos pidiendo, un gol, lo necesitaba el partido para zamarrear a todos quienes están jugando este homenaje a Lizardo Antonio Garrido. La presencia en la red de Fernando Vergara para el 1-0 del Colo Colo. Es el primer gol que anota en su faena personal Vergara desde que se reintegrara al plantel del equipo de Colo Colo. Ha jugado 3 partidos y medio, sumando los minutos que ha estado en la cancha, más o menos en un torneo de Primera A. Es la primera vez que anota en este amistoso entonces Fernando Vergara. Desde que volvió a Colo. Desde el fondo, sacado un Morón. Control por parte de Leonel Herrera. Es el segundo tiempo del partido con el marcador ya inaugurado a través de Fernando Vergara a los 20 minutos. Ese es Morón, Hugo González. A Colo Colo 91, Espinosa abriendo para Peralta, no se comprendieron Peralta y Bartichotto. Por ende el fútbol es otra vez, Escalona de la Rueda, la hinchada de Colo Colo, está en el arco del sector norte que defiende ahora Morón, con las celebraciones características cada vez que asiste el estadio Colo Colo. Rubén Martín, intento de Vega. Peralta, el cambio de Peralta para que intente por aquí el sector Leonel Herrera. Herrera y Adomaitis. Adomaitis jugando para el conjunto de Colo Colo 91. Dio para Bartichotto. Más abierto está Espinosa. Bartichotto. Rubén Espinosa. Ahí aparece Espinosa. Adomaitis. Bartichotto. Va por el empate el equipo de Colo Colo 91. Marcelo Vega. Tocó bien. Ahí se encontraron Martínez, Vega y Leonel Herrera. Le trabaron el remate a Leonel Herrera, David Enríquez. Cerveza Cristal, una vez más se la juega con todo por sus jóvenes promesas, Nicolás Massú y Fernando González. Juega Colo Colo 91, 1-0 gana Colo Colo actual, el equipo de 91. Jugando en aquí el sector de la cancha, junto con Luis Nico Vergara, después intento ahora, a través de ese hombre. Buena entrega de Arrué para González. Para González. González, para conseguir a Rue, ahí está Marquinhos, de nuevo Uribe, le pega de zurda a Uribe, qué buen impacto, la pelota rozando el travesaño, se va de la cancha, Cristian Uribe en pantalla, el autor de ese gol. Zurda Cristian Uribe, roza la parte superior derecha del arco colocolino. Facilidad de pegada, Uribe, es un argumento que él tiene que debiera utilizar más a menudo, porque no son muchos los jugadores de nuestro medio chileno, digamos, que le dan tan bien de media distancia como el ex volante de Barcelona. Contreras, en el fondo la acción tranquila por parte de Maldonado, Arbiza, tocan entre sí los defensas del equipo del Colo Colo actual, que está venciendo por la cuenta mínima a sus oponentes, que hoy son los componentes del equipo de Colo Colo 91. Uribe, viene Arrué, Uribe, Ica González, por el medio Vergara, ahora sí, González, Uribe, Cristian Uribe, opción para Colo Colo actual, centro de Uribe, intercepta muy bien Garrido, saca la pelota Peralta, le va controlando Rubén Espinosa, ahí está Rubén Espinosa. ¿Hans? Sí. Y viene la parte simbólica, porque se acaba de sacar la parte de arriba del buzo Francisco Garrido, 16 años, el hijo mayor del Chano, que va a ingresar al estilo de la despedida de Francesco y de Platini, donde jugaron los hijos, con la casaquilla número 3, la heredada por el padre, Francisco Garrido. Bien, el hijo del Chano entonces va a ingresar para jugar tal vez los últimos minutos de este partido. Está ganando el equipo de Colo Colo actual por 1-0 con el gol de Fernando Vergara en la segunda etapa a los 20 minutos. Va de nuevo Wilson Contreras para el conjunto Albo. Wilson Contreras, Marquinhos, el brasileño, es el actual goleador de Colo Colo en la competencia 1999. Ha marcado 8 goles Marquinhos. Control de Arrué, Marquinhos, Nica Contreras, Wilson Contreras en el área, marca Herrera, Contreras por abajo, llega peligrosamente González, lucha González, atrás, ahora intentando el pase para Arrué. Ese Francisco Arrué, marca Herrera, centro de Arrué, Herrera que le envía el tiro de esquina para el equipo colocolino Alves. Para Herrera que por lo menos acabó el intento del atacante del conjunto blanco. Va Marquinhos.
González allí, con el jugador Hugo González. Sebastián González en la falta sobre Hugo González y tiro libre para Colo Colo 91. Segundo tiempo del partido. Transcurridos los 27 minutos, ganando Colo Colo actual por 1-0. Lucho Escalona y perdió Rubén Espinosa. Buscaba al atacante Bartichotto, sin embargo sacó bien la pelota del conjunto de Colo Colo actual. Vergara, autor del único gol del partido. Uribe, cambio de Cristian Uribe para Wilson Contreras. Se amortigua Contreras. Frontal en la banda del arco, pagando disparado. Ahora sí, arriba del arco que defiende José Daniel. Estaba bien físicamente los jugadores de Colo Colo 91, tenían algunas dudas acerca de lo que podía ocurrir en el segundo tiempo, con muchos jugadores que dejaron la actividad ya bastante tiempo, pero esa zona defensiva le ha dado buen dividendo. Cuatro hombres muy bien parados en el fondo, donde destacan el homenajeado Lizardo Garrido, también Hugo González, y una línea de tres sobre la derecha. Paso que Bartichotto ha combinado ahora con Rubén Martínez, persigue Escalona. Por instante gana Rubén Martínez, se junta una más con Bartichotto. Buscar la igualdad del Colo Colo 91, pero soluciona Maldonado y después traslada a Rubén. Francisco Rubén, el goleador Fernando Vergara. Más abierto Uribe, ese es Uribe. Sigue Uribe, espera Vergara. Volvió Uribe con Vergara. Un poquito largo el pase. Morón conjugando todo en su área. En esa salida para el conjunto del equipo de Bartichotto. Bien Maldonado, ¿eh? Sí. Es el puesto que preferido de Claudio Maldonado, está incursionando el primer equipo como lateral derecho, pero es muy buen central, más allá de que a lo mejor le va a faltar algo de estatura, pero lo suple con anticipación y velocidad. Veíamos a los hinchas colocolinos celebrando tras el arco que defiende Morón ahora, Colo Colo 91, con ese cruce que no sirve por parte de Marcelo Bartichotto. El táctico era ole ole ole, la despedida para Morón cuando Lynch, no lo olvidamos. Está pendiente aquello. Chacolo Pulino se nos ha olvidado a José Daniel Morón. Mientras juega el equipo de Colo Colo actual, a Rue González Vergara y a Rue. Y te gritan ahora Pablo, es el arquero del bicampeón. Intento de Fernando Vergara. Cambio con Contreras que no prospera porque rompe Herrera. La salida con Marcelo Vega. Ahí va Marcelo Vega. Acompañan Martínez, Dabrowski y Bartichotto. Y se engancha también a Domaiti. Buen cambio de Vega para Bartichotto. Opción para Colo Colo 91. Centro de Bartichotto. Desvía Maldonado. Muy bien salva Contreras ahora con Marquinhos. Va Marquinhos el brasileño. Rebote en Herrera. Asistencia de Marquinhos, pica Vergara. Bien Marquinhos porque estaba fuera de juego Vergara, así que cambió para Uribe. Uribe se proyecta. De Uribe para Marquinhos. Marquinhos de verdad con Marco Villaseca. Es el segundo tiempo del partido. Lo gana el Colo Colo actual a Colo Colo 91 por 1-0. El gol de Vergara 20 minutos del lapso final. Jugando de nuevo Villaseca, Marquinhos. Marquinhos. Garrido, González. Jacob González, Vega y ahora desde el fondo Peralta jugando con Bartichotto. Con alguna artimaña. No le dio precisamente la Biblia. Saque de Contreras. David Enríquez. La salida del Colo Colo actual. 1-0 está en ventaja este equipo ante Colo Colo 91. Jugó Vergara. Después el buen intento. David Enríquez habilitó a Rue. Otra para que llegue Uribe. Levantó Uribe. Colocolino. Gol. Colocolino. Pancho Arrué. Francisco Arrué. Para el 2-0 de Colo Colo actual. Francisco Arrué. En el minuto número 30 de la segunda etapa. Así marcó Arrué. Calcao, ¿eh? Calcao el primer gol. Primero fue el... Abrió Arrué para Uribe, centro bajo y la remetía Vergara. Ahora, abrió Arrué para Uribe, centro alto y el cabezazo del propio Arrué para el 2-0. Esa es la posición, es el puesto definitivo de Cristian Uribe, ¿eh? Se tiene que mover como volante por el sector izquierdo para aprovechar su buena pegada, buen manejo de la pierna izquierda y también para
hacer este tipo de centros que le permiten a su equipo convertir goles, como el primero de Vergara y el segundo de Pancho Rueda. ¿Qué pasó, Pablo, al final con lo de Arrueda a Colombia? ¿Estaba listo? Y al Tolima, específicamente. No, no pasó nada porque el Enciño pidió que se quedara integrado al anterior plantel y además el jugador dice que no estaba de acuerdo con las condiciones económicas con el club colombiano. Definitivamente lo de Arrueda al Tolima no quedó. Le cuento que Arrueda, lo que ha jugado después de este avance por parte de Uribe. Jugó Uribe, con Arrueda justamente, el autor del segundo gol. Ahora González, atención. González va por el tercero, qué buena entrega Marquinhos. Fuera de juego, ¿no? Apareció fuera de juego, se valida Marquinhos en el tercero. Estaba con la bandera en alto el señor Rodrigo González. Marquinhos entonces había jugado sin marido. Así que Pierre Ruel ha jugado un poco, ha jugado contra la cuarta justicia, está solamente en tres oportunidades de año por Colo Colo. Pasó algo muy simpático, ¿eh? Porque ahí está, fuera de juego, ¿eh? Hay distracción, no, ¿sabes lo que? Nos estamos riendo porque hay un locutor acá, tiene una voz como de aeropuerto, ¿eh? Entonces dijo, gol para Colo Colo, y la gente comenzó a decir, dijo, anulado. Pero ¿sabe quién fue el de la corrección? El productor de Campo Solar le indicó inmediatamente a la señorita Karen Reyes, se llama, la voz del Monumental, que domingo da las informaciones. Ok, podrá llegar el descuento para el equipo de Colo Colo 91, en el tiro libre, por lo menos hay buenos candidatos. Rubén Espinosa es el que está acomodando la pelota, y más atrás Marcelo Vega con el número 20. Vamos a ver si logra Colo Colo 91 ponerle la cuota de suspenso al resultado final del partido. En 33 minutos casi transcurridos, va a probar puntería Rubén Espinosa o podría intentar soltar Vega, y más atrás está Domínguez. No, Espinosa. Espinosa para Espinosa. Ahí está. Rubén Espinosa. Qué buena tapada de Arbiza. Parecía gol de Espinosa. Bien colocado el disparo, veamos. Lo sacó justo, ¿eh? Iba al palo del arquero cuando todos esperaban que la pelota pasara por sobre la barrera y se metiera al segundo palo. Buscó el poste de Arbiza y estuvo espléndido el arquero uruguayo. Hombre que marcó muchos goles a través de esa vía de tiro libre, Rubén Espinosa, por Católica, por Colo Colo, por O'Higgins, por otros clubes donde jugó, anotó goles a través del expediente del tiro libre, Rubén Espinosa. Porque tenemos la red de estaciones de servicio más grande de Chile, hoy y siempre, COPEC, primera en servicio. Oiga, hay un programa de televisión. Antes de la competencia, pero que esa señora es mío o ese marido es mío, bueno, ese alumno es mío, ¿eh? Yo le enseñé, digamos, lo hice practicar mucho a Rubén Espinosa. Ahí está, esos tiros libres, precisamente cuando tomando poca distancia, porque si usted está bien encima de la pelota y la pelota la tapa la barrera, el arquero no tiene una referencia, no sabe que está el jugador, porque uno queda oculto por la barrera. Si toma más distancia, más o menos el arquero, entonces de repente sale la pelota como salió tan imprevistamente, que Arbiza es una gran atajada. Llegó de penco Rubén Espinosa en la selección amateur, a las divisiones inferiores de Universidad Católica, y ahí comenzó a practicar el tiro libre, y después lo perfeccionó en su carrera profesional. Mientras busca a Rué, junta ahí con González, Fabián Vergara, González de nuevo, pero hay dos marcas, hasta la de Hugo González juntándose con Herrera en la salida del equipo de Colo Colo 91, y esa es la acción de Bartichotto allí, como dominó, 4, 5, 6, 7, y en la raya de fondo, complicando aquí. Oiga, vino con la selección de México, pero no se retomé, por si acaso, en esta región son muy, están al ladito, ¿eh? Pero él es de Tomé. Le decían el correcaminos de Tomé. Gran resistencia aeróbica, una potencia de consumo de oxígeno en larga distancia, todavía me se ha aguantado, fíjense que está entrenador y ha corrido más que varios jugadores. Mientras Bartichotto va de nuevo junto a Escalona, 2-0 ganando el Colo-Colo actual al equipo de Colo-Colo 91, que juega con un uniforme oscuro. De los actuales que tienen tremenda resistencia aeróbica, pareciera que no es el Murci Roja, pero que usted recorre una mayor cantidad de metros en tiempo determinado de niños, viajando para el Colo Colo actual, la seca,
Roberto Villaseca, Cristian Uribe. En los últimos 9 minutos reglamentariamente del partido, buscó Uribe, llegó Juan Carlos Peralta para sacar la pelota desde su sector defensivo. Controló Rubén Martínez. Rubén Martínez. Iban equiparando atacantes y defensores. Ahora vuelve más gente del equipo de Colo-Colo. Casi todo Dabrowski. Frente a la marca de Maldonado. Al final perdió Dabrowski. Lo socorrió Enríquez ahí, en el sector de área del conjunto Albo. Pero eso es más fácil a Dabrowski jugar por aire, ¿eh? Arrastra por el pasto. Que lo torna más complicado el juego. Y viene la sequilla número 3, Francisco Garrido, para reemplazar el número 3, Lizardo. Se va a ir Lizardo Garrido, el Chano. Va a ingresar su hijo Francisco con la camiseta número 3. No, cambiaron el cambio. Deshicieron el cambio. Se va a ir Marcelo Bartichotto. Marcelo Bartichotto va a abandonar. Atención con esta llegada de Arrué, pero primero saca Peralta. Recuperación de Marco Villaseca, Vergara, Villaseca, se juntaron bien los hombres de Colo Colo actual. Ahí atropella Vergara y fuera de juego. Muy encima, eso lo hemos estado comentando toda la noche. Se va muy encima los defensores, se le más lejos. Se va a ir Marcelo Bartichotto. Esa es la última llegada del equipo de Colo-Colo actual, y ahí está Marcelo Bartichotto para abandonar la cancha y permitir el ingreso de Francisco Garrido. Bueno, novato en el abrazo con el experimentado Bartichotto. Y ahí va. Listo, el chat. Van a jugar con el mismo número. Imagina que Ibarro le dice, no puede, señor. ¿Cómo van a jugar con el mismo número de camiseta? Ahí está Francisco Garrido. Intento ahora del equipo de Colo-Colo actual. En el área está González, Sebastián González. Cerca de él, Leonel Herrera. Sebastián González, Fernando Vergara, Marquinhos, Uribe. La zurda que rebota en el defensor y salva. Salva Morón. Qué buena reacción de Morón. Tiro de Uribe, chocó en un defensor. Ahí está, Garrido. No la tocó, el travesaño. El travesaño, el árbitro dio tiro de esquina. Ahí arriba. Uribe. Morón. Le colocó el Uribe. El partido termina dentro de 6 minutos con 45 segundos reglamentariamente. Veremos cuánto tiempo se agrega. Guarrué, Marquinhos. Marquinhos. Saque de fondo para Colo-Colo 91, ese es el brasileño, Marquinhos, goleador, repito, de Colo-Colo en este año 99. 8 conquistas marcadas contra 6, que han señalado Montesinos y Neira, que ya no está en Colo-Colo, que volvió a... Francisco Garrido. Francisco Garrido. Se junta allí Garrido con Rubén Martínez, lateral. Peralta, Juan Carlos Peralta. Eso es simpático, el papá al hijo. A ver, ¿por qué será? No. le tuvo poca fe. A jugar la pelota de nuevo, Martínez. Control de Peralta. Va Colo-Colo 91. Otra para Rubén Martínez. Rubén Martínez. Ahí espera Rubén Espinosa. Espinosa por abajo con Marcelo Vega. Marcelo Vega, Dabrowski. Complicado Dabrowski. Le sacan bien la pelota y... desahogar Marco Villaseca con esa apertura para González. Mira Sebastián González de Vergara, pica Uribe, sigue Vergara, Fernando Vergara, autor del primer gol, se juntó con González, González, Vergara, Morón. Sin pérdida de tiempo, ahí está Francisco Garrido, el hijo de Chano. Francisco Garrido, equivocado en la entrega. Intenta ahora de Arrué. Sigue la pelota Arrué. Gran profundo. Sebastián González. A buscarla Arrué. Evitando que salga. Persiste el peligro. Levanta Arrué. Rechazo parcial. Le pega fuerte Martínez. El mejor gol de la noche. ¡Gol!
gol de Colo Colo, Marquinhos, un golazo. Le pegó, pero violentamente Marquinhos la pegó justamente al palo derecho del arquero. Golazo de Marquinhos. 3-0. Algo que ha demostrado en sus goles Marquinhos, que posee una precisión y un tiro bastante perfecto. De la escuela brasileña, él viene de allá. Y eso, la verdad, luego de un comienzo tibio, lo ha aportado en este Colo Colo. Y lo ratifica con este golazo, el tercero del Colo Colo. 3-0 el marcador. Derechazo impecable de Marquinhos. Inútil el esfuerzo de Morón. 3-0. El brasileño marcó para el Colo Colo actual. Y ahora Francisco Garrido vuelve a entregar a un rival. Salida con Claudio Maldonado. Sí, es que no se puede lógicamente hacer un comentario muy profundo de este partido. Es indudable que en el segundo tiempo la parte física jugó un papel primordial. Aguantó un tiempo el equipo Colo Colo 91 y ya Colo Colo actual, con la gente que está en plena actividad, desequilibró con los goles de Vergara, Rey y este golazo de Marquinhos, lo que era bastante lógico. Juega el equipo Albo a Rue, la pelota que roza en Francisco Garrido, la alejó Espinosa, a picar Marcelo Vega, la dejó seguir Labroski, llega Marquinhos forcejeando ahí, no hubo necesidad de forcejeo porque Rubén Martínez no llegó y Marquinhos es quien va por aquí el sector, va por un gol más el Colo Colo actual. Marquinhos, Uribe ganándole a las marcas en el área hasta que rompe parcialmente atrás en la defensa Peralta. Sacó Peralta, Francisco Garrido. Dio alcance para quitar a Rué, jugó con Escalona. Minutos finales de este partido, en el homenaje al Chano Garrido. Se están cumpliendo los casi 43 minutos de la segunda etapa. Wilson Contreras que sube para el Colo Colo actual. Morón arriba, anticipándose al intento de González. Si el dolor de cabeza lo pone fuera de juego, tome aspirina de Bayer. Pablo, y no va a salir Garrido. Faltando un minuto, va a dar la vuelta olímpica y viene el show de los fuegos artificiales. Y va Uribe. Uribe con Vergara. Desde allí ensaya Vergara, tiene que retroceder Morón para evitar lo que habría sido el cuarto gol del equipo de Colo Colo. Está listo para ingresar en el Colo Colo 91, casaquilla número 15, Eduardo Pinches. Ahora se viene el cambio por Pizarro. Va a ingresar Eduardo Vinches, incorporado hace ya varias fechas al plantel de Unión Español en la competencia de primera vez. Labroski, Adomaitis, atención, Adomaitis. Llegó primera vez Calor. Salva Escalona, 3-0. Está ganando el equipo de Colo Colo actual al Colo Colo 91. Pablo, puede tener algún problema de lesión Vilche, a vos si no habría jugado esta actividad. Puede tener alguna molestia. Tenía con una pequeña contractura, claro, una sí. Cosa de cuidarlos con el campeonato mundial. La Unión Española está bien, en cambio. Ahora sí. Todo bien el árbitro de todo el juego, en realidad es. Camisetas a lo largo de su carrera, Colchagua, Trasandino, Colo Colo, donde tuvo 15 títulos en tan solo 12 años, la selección chilena la defendió en un mundial en España en 1982, y también el Santos Laguna de Torreón. Un jugador ejemplar, a pesar de que era defensa, era un jugador limpio, que salía, siempre intentaba jugar. Muy físico, muy apropiado para el juego aéreo, y un
excelente persona para lo que se llama el grupo humano, un hombre siempre positivo, y entonces de ahí el cariño que le han dispensado. Ahí lo vemos junto a su hijo, muy emocionado. Y Colo Colo creo que ha hecho justicia a uno de sus más grandes valores del último tiempo. Y está la gente de Colo Colo acá, el vicepresidente Raúl Laván. Se hace el cambio con Eduardo Vilches y se le va a entregar una copa de testimonial de este homenaje a Lizardo Carrillo. Dos años, Lizardo Garrido emocionado, zapado, ¿no? Así es, muy conmovido el hombre, todo lo que significaba este mundo. Yo creo que cada día es más difícil poder hacer estos partidos de homenaje, porque están recargados el calendario de partidos nacionales e internacionales, que buscar un espacio es realmente problemático. Pero se lo procuró Universidad de Chile para la despedida de Hugo Castañeda, y ahora Colo Colo ha tenido el mérito de hacérselo a Lizardo Garrido. Así que tanto para los dirigentes de la U como para los de Colo Colo, es el elogio por haber respetado a dos de sus grandes jugos. Tito, para hablar con Lizardo, palabras de emoción sobran en este momento. Sí, la verdad que ya te emociona. Estoy un poco complicado, te quiero pedir disculpas, pero me cuesta un poco hablar. Un hecho simbólico, además, compartir con el hijo. Bonito, bonito, eso es lo que me tiene loco. Disfrútelo. Ahí está. Palabras más simples que las del Chano, no hay otras. Partido terminado, ¿eh? 3-0 ganó el Colo-Colo actual. Recordemos, Vergara, Arrué y Marquinhos anotaron los tres goles del equipo de Colo-Colo actual. Toda la pantalla para Lizardo Chano Garrido, el dueño de esta noche. El dueño de la noche aquí en el Monumental. A mí como jugador, ya lo digo, de lo que fue el Garrido persona como jugador, me deja la espectacularidad de su cintura, esa cintura que era capaz de dejar loco a cualquier delantero del equipo rival para salir siempre jugando en forma limpia, expedita, para iniciar desde muy atrás una jugada ofensiva en beneficio de su equipo. La cintura de Garrido, yo la verdad como defensor se la he visto a muy pocos jugadores en el mundo. Aquí estamos repitiendo los goles. Fernando Vergara abrió la cuenta ya en el segundo tiempo, cuando Colo Colo puso a los jugadores que están en actividad. Luego anotarían una jugada calcada, Rue para la izquierda, al centro Uribe. Ahí está Cristian Uribe, factor importante en los pases de gol. Y el cabezazo de Pancho Rue, cabeció bien, ¿eh? A pesar de esa estatura, cayó hacia abajo, donde le duele a los arqueros, para el 2-0, y el tercero fue el mejor. El tercero fue, aunque fue una habilitación de un contrario, pero como la agarró Marquinhos, es como sueñan agarrarla a todos los jugadores en un partido. De voleo y la clavó allá, lejos del alcance de Daniel Morón. Esta es la reiteración del primer gol de Fernando Vergara, para abrir la cuenta en esta segunda etapa, y el reencuentro de Vergara con el gol en Colo-Colo luego de su vuelta de tierras europeas, cuando defendió los colores del Rayo Vallecano. Que lo ha hecho bastante bien en primera, lo voy a decir, ¿eh? Fíjense que a lo mejor si Vergara hubiera persistido, hubiera seguido el Rayo Vallecano. Ha tenido un buen debut en el inicio del torneo español, el equipo de Vallecas, ahí cerca de Madrid. Pablo, cuéntenos qué está sucediendo ahí al borde del campo. Se le está entregando a Colo Colo actual ganador de este desafío la copa por parte del vicepresidente, el señor Laván. La tiene el capitán Fernando Vergara. Por el otro costado, muchas risas en el Colo Colo 91. Pero sabe que ¿Cómo no está contento si no se murió ninguno? Sí, ¿sabe qué? A mí me gustaría rescatar un poquito y hablar con Gabriel Mendoza. A ver, Gabriel, buenas noches. ¿Cómo lo pasó en la fiesta? Espectacular, yo creo que una despedida así a un jugador, símbolo Colo-Colo,
creo que no hay manera de hablar. La gente disfrutó una noche muy buena y el Chano yo creo que tuvo una estadía como se la merece. Nos hizo recordar en el primer tiempo el Coca Mendoza en 91. No, traté de jugar lo que siempre hago. Y lo bueno de todo esto es que fue un lindo espectáculo y la gente está bastante contenta. Un clásico el domingo, ¿eh? Difícil, pero otra cosa, es un cuento aparte. Esperemos que todo salga bien para el beneficio igual. Muy amable, Gabriel. Ya, chao. Está Gabriel Mendoza, hombre importante del Colo-Colo 91 y se van a formar los equipos, van a recibir medallas. Es una forma de guardar un recuerdo de lo que ha sido este homenaje de Lizardo Garrido. Y en las imágenes el golazo de Marquinhos, se van retirando entonces los actores de esta noche que tuvo un artista principal, Lizardo el Chano Garrido, gran figura fundamentalmente con los Colo y de las selecciones chilenas, excelente persona. Y yo quisiera destacar el gesto con los Colo primero y después los jugadores que vinieron, Mario. Fíjense que mal Ruggeri está inmerso ahí en qué sé yo, en lo más álgido del fútbol argentino, entrenador de San Lorenzo, manda los problemas con la prensa. Y toma un avión y viene a jugar. Bueno, Francescoli está un poco más diletante, está más libre, tiene más tiempo, pero igual es una figura consular. Está el caso de Burruchaga, otro gran actor de esta noche, y de Careca, el brasileño, y el aporte de Sebastián Rosenthal, que hay la anécdota, dice que como el padre Sebastián es hincha Colo-Colo, salía de mascota y lo llevaba a Lizardo Garrido. Esa es la anécdota que hay. Incluso sale por ahí en un póster como mascota de Colo-Colo. Algunos decían que de chico siempre fue hincha del cuadro popular y ahora defiende los colores de la Universidad Católica. Los jugadores que vinieron, la verdad que de alcurnia, como se lo merecía Lizardo Garrido en esta su última noche defendiendo la camiseta de Colo-Colo ya con 42 años. Acá en el Estadio Monumental de Colo-Colo para cerrar esta noche de fiesta, noche de recuerdo. Estuvo en la cancha gran parte del equipo, el único equipo chileno del club que ha logrado la Copa Libertadores de América. Nosotros somos tan tan propensos a recordar las cosas malas, ¿eh? Todo lo que se habló, lo que se recordó, está bien, que como ejemplo para no volver a cometer la aquello Maracaná, a lo mejor valía la pena hacer un recuerdo, pero hay cosas importantes en el fútbol nuestro, como la obtención de la Copa Libertadores de América, como los muchos jugadores que le han dado bastante a nuestro fútbol y que no reciben una atención general como lo recibió el desgraciado suceso Maracaná a 10 años. Y ahora solo desearle en su despedida a Lizardo Garrido que ojalá logre traspasar toda esa experiencia acumulada por años en todas las camisetas que le tocó defender, a los chicos de las distintas escuelas de fútbol de Colo-Colo que lo comentábamos por ahí, suman más de 58 entre filiales y las que se encuentran acá trabajando en Santiago y preferentemente en el Estadio Monumental. Tiene una tremenda responsabilidad Lizardo Garrido, esto del fútbol no se ha acabado para él, sino que solo cerró una página para comenzar a escribir otra, vistiendo de buzo al lado de la cancha y dirigiendo a los chicos, a las futuras generaciones de quizás otro Colo-Colo campeón de América. Y ojalá persista Colo-Colo en esto de a ex grandes jugadores, está Jorge Toro también, que fue la figura consular del mundial que se publicó, trabajando en Colo-Colo. Ojalá Colo-Colo persista en abrirle las puertas a sus ex grandes ídolos, porque está el factor de imitación de los niños. Si no hay mejor escuela de fútbol que cuando, por ejemplo, los jugadores del primer equipo van a compartir con los chicos que recién se inician en el fútbol, porque ellos tienen los gestos, las actitudes, las acciones de los jugadores
domingo a domingo en el campo de juego. Esa es una manera de incentivar la creación de la escuela y por supuesto que los maestros sean en lo posible ex grandes jugadores, que tengan por supuesto también la parte pedagógica para saber transmitir sus conocimientos, que es el caso precisamente de Lizardo Garrido. Nosotros como área deportiva en Canal 13 quisimos estar en el adiós de uno de los grandes del fútbol chileno, Lizardo Garrido. Lógicamente nos hacemos partícipes de esta emoción, de esta alegría que explota desde lo más interno y que está viviendo en estos momentos el querido y recordado Lizardo. De Canal 13 ha estado nuevamente presente en el homenaje a un gran jugador. Estuvimos con aquello de Víctor Hugo Castañeda, la Universidad de Chile con la Lazio, Marcelo Sala, y hoy día esta constelación de estrellas que vinieron desde distintos países de Sudamérica para acompañar en su partido de homenaje o despedida a Lizardo Garrido. Pues Mario, nos estamos yendo. Que le vaya muy bien, Alberto. ¿Cómo anda la pierna? No, no hay problema. Recuperado casi 100%. Recuperado casi 100%. Muy bien. Será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.